Definitivamente ayuda. Oye, pues lo que no ayudó, obviamente, fueron los votos para Gomita. Adiós, ahí Gomita. Está. Salió Gomita. Ahí está. No había mucha sorpresa en ese sentido. Creo que era algo muy esperado, era algo muy cacareado. Era una de las participantes con mayor rechazo colectivo. Era una participante que a través de cada semana fue hundiéndose más, fue perdiendo la poca credibilidad que pudiera haber tenido, ¿no? Ahora sí que también los posicionamientos donde la arrastraban, donde la evidenciaban. Ella decía una cosa ahorita y a los dos minutos te decía otra. Te voy a poner un ejemplo, el último en la gala de ayer, cuando se ve que las chicas de Mar están escuchando detrás de la puerta y que entonces ella las descubre y les dice, yo no voy a decir nada, no voy a decir nada, no se preocupen. Cierra la puerta y les dice, oigan, están las chicas de ahí oyendo todo. Entonces dices tú, pero entonces ¿para qué les dices que no vas a decir nada? Si sí vas a hablar, si sí les vas a decir. Esa es la incongruencia de Gomita que terminó por hundirla dentro de la casa de los famosos y que por eso está fuera, fuera. No, y cuando llega al foro, le pregunta a Galilea que por qué dijo que es falsa, ¿no? Y sí. Dice, porque es que no soy, y ya después argumenta que porque todas las operaciones que tiene, ¿no? Llega a la posgala y dice que no es falsa. Entonces, ay, no entendí. Ya es no que entendí. No, es que, pero eso fue todo el tiempo. O sea, su estancia dentro de la casa fue todo el tiempo de ir y venir entre la verdad y la mentira. Y yo lo he dicho, este programa gana más, este programa gana el que sea más verdad. Evidentemente sí. Es un juego y es un reality show en el que al final de cuentas podría haber estrategias y puede haber este tipo de engaños pequeños, pero tampoco todo el tiempo. Y ella era una mentirosa todo el tiempo decía mentiras. Entonces, Gomita, pues salió. Yo ayer en mis redes subí un video cuando sale, porque estaba yo en un antro de la diversidad. Ahí estaban transmitiendo la gala. Y cuando sale el grito de todo el lugar, se escucha en mi video. O sea, la gente quería que saliera Gomita. Sí, sí. Pero es bien curioso, gente. Mira, yo voy a parecer abogado de ella este día. Voy a parecer abogado, mejor dicho, de ella este día. Pero hay una cuestión acá. Me asombra el hecho de que prefieran sacarla a ella por una pelea de hombre. O sea, porque ella básicamente su participación en el programa, en eso se resume. A estar peleando por Agustín, ¿no? Porque estaba enamorada de Agustín. Claro. Y prefieren dejar a un personaje como Adrián Marcelo. Ahora, lo puedo entender de parte de la producción. De parte de la producción, porque obviamente en Adrián Marcelo está el negocio. Uh-huh. Teniendo ahí a Adrián Marcelo adentro, saben que todo lo que diga, todo lo que haga, detona y hay conversación en redes sociales. Y por eso están estas reuniones como al lugar que tú fuiste, donde llega mucha gente a ver los domingos, ¿no? Porque están esperándonos el que salga el malo, que salga el malo, que salga el malo. Pero sí me asombra cómo prefirieron dejar a Adrián que a Goma, o sea, que sí era mentirosa, sí era una inventada, sí andaba peleando al hombre y se rebajaba bastante, pero está raro, ¿no? Y de repente también te digo que voy a parecer abogado de ella, porque de verdad yo pienso que ya Gomita ya no hay nada más que decirle ni en redes sociales. Porque ella misma anoche, cuando llegó al foro, se humilló como nadie. O sea, ¿qué es eso de llegar a decir que ella paga por amor? De verdad, se quita todo valor, se resta todo valor como persona. Y por eso yo veía un post en Instagram que decía, ¿qué le dirías a Gomita? Yo del juego ya no le voy a decir nada porque ya salió, ya se logró que ya no esté adentro. Pero sí le diría, Gomita, trabaja en tu amor propio, ámate. O sea, independientemente del tipo de persona que eres, que puede cambiarlo también, o sea, eso de ser tan mitómana, de ser tan inventada, trabajarlo intrigosa, también. Intrigosa, pero es. Pero que se ame, o sea, que se valore con lo que es y con lo que tiene, porque nadie más lo va a hacer. Pues sí, porque aparte ni siquiera tiene una buena relación con los integrantes de su familia, ¿no? O sea, no. Es una persona. Ahí la estaba bufando el hermanito, el menor. Sí, tiene una vida complicada, conflictiva, ¿no? Difícil. Y bueno, pues salió Gomita. Ahora, vayamos al posicionamiento de Gala Montes,
con Adrián Marcelo. Al parecer Gala había como anunciado que se iba a posicionar con Gomita, finalmente no lo hace, lo hace con Adrián, y le dice muchas cosas que se piensan a nivel masivo en este país, que tiene que ver con la misoginia, que tiene que ver con este comportamiento de esta persona, ¿no? Y ayer Adrián Marcelo también jugó la carta de la incongruencia, también jugó la carta de la hipocresía, ¿no? Porque cuando le toca darle réplica, primero es muy contradictorio porque durante el discurso de ella se burla, se ríe. Y cuando ya le toca hablar, le dice que no la va a atacar y que todo bien y que la admira y que no sé qué. Y entonces es muy incongruente porque te estás riendo hace unos segundos de lo que la persona te está diciendo y resulta que cuando te toca hablar quieres ganar votos y no te quieres poner como el villano de la historia, no quieres ser ese malo de que la gente no va a votar. Y ahí la que se lleva las palmas pues es al final cuando ella le dice, te lo agradezco, pero no te creo nada, ¿no? Y sí, se va a su lugar. Remató. Gala, además, con una elegancia, hay gente que dice, es que actúan. Bueno, es que tienen otros recursos. Ella sabe, por ejemplo, desde que se mueve el cabello, ese es un recurso que una actriz sabe lucir, ¿no? Claro. Desde que camina, desde que la entonación, y eso está ya en su ADN. Hay que recordar que esta mujer, hoy de 24 años, empezó siendo una niña actriz. Entonces, imagínense la experiencia que tiene del manejo de la cámara, del manejo de la expresión corporal, de la expresión facial, de la entonación de la voz. Tiene todos estos recursos que ya están dentro de su ser. Entonces, tú no puedes pedirle a alguien que no te hable en esos tonos y que deje de ser lo que es. Ella sí, claro, podría ser para muchos una actriz, pues sí, una gran actriz, pero dentro del reality tiene sus recursos y cada quien los ha llevado. El señor Marcelo lleva su recurso de psicología, sus 4 años que estudió psicología los ha aplicado para desequilibrarlos, para cuestionarlos, para hablar del tema de la salud mental con muchísima ligereza, con muchísima burla y utilizándolo como una herramienta de ataque. ¿Por qué entonces una actriz o un actor, en el caso de Ara de la Torre, no van a utilizar sus recursos si están dentro de su ser y dentro de su historia? Si este señor usa la psicología para hacer los garras, pues los otros se tendrán que defender. Me encantó Gala, totalmente. Me encantó su posicionamiento. Me parece además que Adrián Marcelo, yo sí tengo que decir, o sea, a mí Adrián Marcelo, y perdón por lo que les voy a decir, pero a mí me da asco, me provoca náusea verlo, me provoca repulsión, me provoca que quiero ir al baño a vomitar lo que escuché. Es una persona que con el paso de cada semana, aunque esto sea un juego, aunque algunos digan sea humor negro, pues bueno, su humor negro me repugna, su personalidad me da asco y siento ganas de vomitar cada vez que lo veo en la televisión. Eso es lo que se ha ganado Adrián Marcelo para mí. Ese es mi punto de vista. Ahora dime el tuyo, Edwin. Sí, no, es un ser repugnante. O sea, cada cosa es que me pongo yo y digo, realmente, ¿es inteligente o no lo es? Yo no entiendo, porque sí, muchos se jactan, ¿no?, de que tiene una inteligencia sobrehumana y que no sé qué por cómo se maneja. Pero de verdad no tiene esa conciencia que está en un programa que lo ve todo México, lo ve Latinoamérica, que aparte tienen cámaras 24/7 y todo, y siempre estamos viendo lo que dicen. De verdad no hay conciencia de parte de él de que todo lo que dicen no va a causar empatía con la gente. Porque cada cosa que dice es una trastada. O sea, imagínate cuando, ¿quién fue? Cuando regresó Brigitte, ¿no? Fue que hizo el comentario. Sí. De que otra mujer más para maltratar, algo así. Uh-huh. Y eso cree que es chistoso.
Pero, ¿en qué punto está el chiste? O sea, me encantaría, porque además no puede estar haciendo, supuestamente está haciendo todo un chiste, siempre está haciendo un show, si no está en un escenario. Él no está en un escenario haciendo stand-up, no está en un bar, no está en un teatro, no está en un auditorio con un micrófono y con una audiencia. Él, este reality no va de eso. Por eso es que la gente hoy por hoy le tiene este rechazo. Sí, se volvió famoso en todo el país. Hoy, quien no lo conocía, lo conoce, pero ¿a qué precio? Alex, de repente yo digo, podría interpretarse o entenderse que todas estas cosas que dice y hace son brotes psicóticos. ¿Verdad? Pues te compro eso, te voy a decir por qué. Porque a otro estandopero, a Ricardo O'Farrill, todo mundo lo tundió y lo canceló con ese video que primero decían, es que es chistoso, pero no es chistoso, pero sí es un brote psicótico, pero ¿qué le pasó? Y terminó en una clínica de rehabilitación. Y son personalidades muy parecidas, muy parecidas. Hay muchas ahí, cosas muy similares que comparándolos te hacen mucho sentido. No me sorprendería que en un tiempo no muy lejano, sobre todo después de la abstinencia de Adrián Marcelo, entre comillas, que llegue a pasar lo que le pasó a Ricardo O'Farrill, no me sorprendería. No es normal lo que estamos viendo, no es un comportamiento normal, no somos psicólogos, no estamos diagnosticando, pero estamos dando un punto de vista de lo que vemos en una pantalla, que la pantalla dice mucho. Sí, muchísimo. Y él también dice mucho para hundirse. Sí, cada minuto. Y tal fue esto que les estamos contando, que al finalizar la gala, pues él toma una actitud agresiva hacia Arat de la Torre, ¿no? Y le empieza a decir que se cuide y que le advierta a su familia que en los próximos programas de los domingos, si él se posiciona frente a Adrián va a dar golpes bajos y va a hablar cosas que le van a lastimar a su familia, ¿no? Que les va a doler en el alma. Y se lo dice abiertamente, primero dice que no es una amenaza y después dice tómalo como quieras, ¿no? Que evidentemente sí es una amenaza, porque una amenaza significa que estás avisando algo que vas a hacer en un futuro y que va a hacer algo en contra de esa persona. Por lo tanto, significa una amenaza, ¿no? Hasta sí. Medio tonto es para utilizar, según él, sabe utilizar muy bien las palabras, pero yo tengo muchas dudas respecto a eso. El caso es que Aratz guarda silencio, habla muy poco, se ve que después de la conversación entra al confesionario y Adrián sabe que se va a ir a quejar. Se vuelve a meter con la salud mental de Arat. Dice que ojalá y le suban la dosis, ¿no? Para que pueda estar bien emocionalmente. Dice que no puede pelear con Gala Montes porque no tiene el mismo nivel intelectual, obviamente pues porque él considera que al ser mujer, ¿no? Tiene menos valor. Ya lo hemos visto, él a las mujeres, o sea, si a su propia esposa le dice corriente, si a su propia esposa dice que está fea y que por eso anda con ella, o sea, pues qué puede esperar Gala Montes, ¿no? Claro. Y bueno, Arat de la Torre sale después del confesionario y aunque hubo una gran cantidad de censura en la transmisión de la madrugada, se puede ver que Arat de la Torre quiere salir. Gala lo que dice es que lo que podrían hacer es que en el momento en el que Adrián se posicione frente a Arat de la Torre, quien esté nominado se quite y se hagan a un lado los de Mar y le pidan a la producción que eso ya no suceda porque este señor se ha excedido con su comportamiento, ¿no? Que eso es lo que ella haría y que me parece una gran idea, ¿eh? Aunque su argumento es que todo lo que hace y dice no está fuera del contrato, ¿no? Son cosas, según él, que puede hacer, que son parte de la estrategia, parte del juego. Uh-huh. Pero ¿será válido? ¿Será válido? Y también me hago una pregunta. ¿Qué recurso va a utilizar como para hacerle tanto daño a Arat? O sea, los posicionamientos. Ajá, a ver. Esta es mi versión. Esta es mi versión, mi imaginación. Yo considero que una persona que ha tenido una adicción, alcohol, droga,
comete muchos errores y bajo los efectos de una sustancia cual sea que no es normal en tu cuerpo, sueles hacer muchas cosas. Sueles hacer cosas que para los demás puede estar mal en cuestión de ética, moral, etc. El señor Alá de la Torre confesó ser un alcohólico que está en el proceso del solo por hoy. Sí. Quiero creer que a lo que se va a referir Adrián Marcelo es a algunas anécdotas que se puedan saber del comportamiento de Arat bajo el problema del alcohol, ¿no? Entonces, creo que por ahí va, seguramente, conociendo, es que no es tan difícil llegar a la conclusión, porque conociendo el comportamiento doble moral que tenemos a veces como sociedad, seguramente tiene que ver algo con la sexualidad, no sé, un amante, dos, tres, cinco, mira, diez. No sé si vayas a hablar esto en otra nota, pero no, ¿escuchaste lo que Ricardo le dijo a Adrián sobre la psicóloga? A ver. Ajá. Como que Ricardo le dio a entender que la psicóloga es la que les pasa información a ellos, porque dijo la cucu, ¿ok? Que es la que les pasa la información, y de repente entonces será que la psicóloga le ha contado algo de las cosas que Arat le ha dicho a ella en el confesionario. Yo no sé por qué. Miren, tenemos 7,400 personas conectadas. Esto, gracias a ustedes, es casi diario y esto es en vivo y los videos de nosotros llegan a mucha gente. ¿A qué voy? Por ende, pueden llegar a las manos y a los oídos de la gente de Endemol y a la gente de Televisa, ¿no? Que manejan este programa. Aquí, hace semanas, yo les he venido diciendo exactamente que la psicóloga de este programa no tiene ética, que la psicóloga de la Casa de los Famosos, que ha estado en varias temporadas, ha revelado diagnósticos privados, historias privadas de los participantes, ¿sí? Endemol o no nos quiere escuchar o no nos cree, tienen al enemigo en casa. Lo han tenido durante varias temporadas. La psicóloga de la Casa de los Famosos es soplona. Vengo desde hace meses diciéndolo. Lo que me acabas de decir reconfirmaría esta situación. Esta mujer no tiene ética. No esta mujer. Porque Ricardo, perdón que te interrumpa, Ricardo mencionó datos que él sabe que cómo juega, las cosas que dice, las cosas que hace, no están causando una situación positiva afuera sobre su imagen. O sea, él es consciente ya. Y aparte, Adrián habla de estos clipsitos, dice, donde no queda tan bien él por las cosas que hace allá adentro. Esta psicóloga, esta señora, ha dado a la producción muchas veces información que solo tendría que quedarse bajo lo profesional. ¿Por qué? Porque la psicóloga que está ahí es por este experimento mental y social que ellos viven, por esos momentos de ansiedad, crisis que puedan vivir. Ella es un gran recurso de ayuda. Para cuando ella les empieza a dar quiero salirme, quiero irme, no, ya no soporto. Entonces puede ser solo una crisis de ansiedad y ella ayuda a estabilizar. Pero ella lo que hace, igual que el señor Adrián Marcelo, utilizando la psicología, que es una cuestión de ciencia, evidentemente, ella sí los manipula, ella sí dice los diagnósticos a la producción para que sean usados en su contra. Y por lo que ahora entiendo, entonces la psicóloga usa información de los otros participantes para decírselos a los que están en la contraparte, lo cual es todavía peor. La invitación, mira, yo no te digo, es que yo no sé si no les llega el mensaje o se están haciendo pendejos, pero ya lo saben. Se están haciendo, amigo. Ya, esta cuestión de la psicóloga ya lo saben, ya lo hemos dicho. Entonces, ¿cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? Esa señora es el enemigo en casa. Punto.
¿no? De los participantes, te voy a decir de los participantes, porque para la producción le conviene, sabes que toda esta polémica genera conversación, genera, como te vuelvo a repetir, estas reuniones. Ella es la amiga de la producción y la enemiga de los participantes. Ahora, así lo veo. Arat, vámonos al punto de Arat. A mí me parece que está en una línea que está a punto de pasar. Cuando una persona dice, ya me voy, la primera vez te causa un impacto, intentas convencer. La segunda dices, ahí va de nuevo. Y la tercera puede ser ya aburrido para la audiencia. O sea, el público que ve La Casa de los Famosos puede hartarse de este sentimiento de Arat, de constantemente querer salir, porque también son recursos que se agotan. Claro. ¿No? Cae mucho en esta cuestión de sobrevictimización, podría decirlo así. Sí. Acuérdate que antes de la semana pasada, antes de este episodio, cuando él colapsa en el Zoom, antes de eso, Arad de la Torre y todo el equipo Mar tenían a todo el mundo a favor. Y sí se notó en redes sociales un ligero cambio, no tan representativo, pero sí un cambio de la gente que empezó a decir, es que es actor, es que no le estoy creyendo, es que nos está manipulando, es que porque está de llorón, es que se aguante, ta, ta, ta. Entonces, aguas, porque sí está en una línea en la que la gente puede decir, pues ya que se largue, como dicen en la familia Peluche, ¿no? Que se largue. De hecho, anoche este Mayito fue como que dio a entender, ¿no? Ya como que el juego al final es individual. Yo me aparto. Sí, como que Mario, es que Mario pasó por lo peor, mira, o sea, aquí están encerrados, pero Mario estuvo encerrado con criminales, Mario estuvo encerrado con mala comida, aquí tienen fiestas cada 5 minutos, tienen comida, tienen Coca-Cola y helados por doquier, por toda la casa, aunque tengan mal presupuesto, están con un sueldo, saben que están con una gran exposición y que lo van a capitalizar al salir. De hecho, Reinaldo López, el productor, ya dijo que vienen sorpresas con Mario y Arat. O sea, les van a proponer un programa de televisión de comedia. Reinaldo López es el productor de programas de comedia de Televisa como La Hora Pico. Entonces, van a venir cosas. Es decir, tampoco es que estamos viendo que están en un sufrimiento encadenados. O sea, tampoco, no exageremos, ¿no? En ese sentido, me refiero a verlos como las víctimas de México tampoco. O sea, vamos siendo en esa parte, tampoco podemos ser así de que... Ay, es que se... No. Y sabes algo también, yo creo que de parte de ellos ya hay conciencia que el equipo está siendo apoyado y ellos ya han visto, o sea, ediciones anteriores y saben que la gente cuando dice apoyar un equipo, ahí están. A no ser que la rieguen y cometan algún error, pero si no, ahí los tienen fieles, apoyándolos, defendiéndoles, creyéndoles que es lo más importante. Y entonces yo creo que ya hay conciencia de eso hasta la fecha, ya son 5 contra 4. Que no se confíen, porque entonces también, ahí puede haber un revés y una sorpresa que no les va a gustar. Exactamente. Oye, tenemos un super chat en la pantalla. El triunfador soy. Adrián es lobo adicto, dice, disfrazado de oveja. Pero de oveja ya solo le queda el dedo meñique del pie. Está bueno el comentario. Oye, la encuesta. Vamos con la encuesta. La encuesta. Ay, sí, tenemos encuesta ya. Ya te digo. A ver. Mira, mientras hay otro super chat también, mira. Ahí está. El demasiado. Adrián no sabe nada de Arat, pero ya vio que cada que lo amenaza lo desestabiliza, porque su punto débil es la familia. Como psicólogo de ahí se agarró. Pues es que él dijo, me les voy a meter en la mente, dijo. Y lo logró. Claro. Y lo logró, por lo menos con Arat, ¿no? Mira, no me aparece la encuesta aquí. Ay, déjame, ay, ¿dónde está mi celular? Espérame, acá está. Sí, no sé por qué. Porque a ver, yo, otro comentario dice, encuesta, ah, ya que se vaya, dice, queda como un cobarde, dice Silvi Santos. ¿Quién, Arat de la Torre? Ah, mira, dice, ¿crees que Arat de la Torre corre peligro con Adrián Marcelo? El 78% de la gente que ha votado, que son casi 6,000 votos, muchas gracias, 78%, y el 22% dice que no,
que Arad de la Torre no corre peligro con Adrián Marcelo. Ahora vamos con el villano del momento, Adrián Marcelo. Y es favorito. Que, fíjate, ayer estaba yo pensando, ¿por qué este hombre dentro de un reality show se convierte en el villano del 2024, no? ¿Y por qué los villanos de las telenovelas ya no nos impactan tanto, no? Ahora sí que, ¿qué le está faltando a un villano de telenovela que el villano de un reality sí tiene, no? Yo creo que cinismo. Creo que el cinismo es una de las cosas características de un buen villano, porque antes hacían muy buenos villanos. Hay que recordar que este hombre, aparte, viene de haber visto telenovelas toda su vida, de haber crecido con de ahí le viene todo el drama. Ajá. Y todo el protagonismo. ¡Claro! ¡Claro! Si te fijas, está tratando de ser el personaje villano de esta temporada, ¿no? Claro. En medio de ser un villano, ha tomado decisiones muy equivocadas. Porque Cervoni también quería ser el villano de la Casa de los Famosos, pero nunca llegó a este punto de agresión, a este punto donde le afecte tanto a su imagen. Obvio. O el problema también. Mayer. El problema, o a su favor, ya ni sé, es que es un psicólogo que ha tratado de desquiciar a los habitantes. Uh-huh. Está usando su profesión como una herramienta para atacarlos. Exacto. Y mira, a ver, resulta que él después del posicionamiento del domingo, le dice a Arad de la Torre, lo amenaza, porque uh-huh. Sí es una amenaza. Él dice que no. Que una amenaza es cuando le adviertes a alguien algo que le va a pasar. Pues eso hizo. No, pero aparte, ahí mismo le dijo, tómalo como quieras. Ajá. No importa. Claro, bueno, que es una amenaza. Lo tomó como quiso. Y entonces, en esa amenaza, él dice que va a revelar un secreto que no sabe la gente, ¿no? Que se lo dijo Chanik. Ajá. Y que le recomienda a los hijos de Arad no ver el programa, ¿no? Uh-huh. Ayer hubo censura, pero antes de la censura sí hubo un comentario que aventó Adrián Marcelo a su gente diciendo que lo que él quiere revelar es que Arad de la Torre está en la trata. Uh-huh. Eso es lo que él quiere revelar. Uh-huh. Que también porque ha visto unas miradas y unas... sobre todo unas miradas hacia las chicas del equipo Mar. Que le parecen de llamar la atención, como de, pues sí, como perverso, ¿no? De parte de Arad hacia cómo ve a Brigitte y cómo ve a Karime y cómo ve a Gala. Pero pues Gala es Montes. El único que se ha dado cuenta. En cambio, a él, varios comentarios y varios tuitazos lo han tachado de, mira raro a Brigitte. Sí. Uh-huh. Entonces, como que. Y lo que le hizo a Brigitte de las arepas es mucho más perverso, claro, más que una mirada coqueta o que volteara. Porque, evidentemente, sí, no son las hijas de Arad, aunque es como una imagen paterna y la de Mayito dentro del programa. Uh-huh. Pero, pues él, ayer, ese es el tema que quiere tocar Adrián Marcelo. Ahora, yo creo que eso ya sería. Pasar a un nivel, si esto se ha puesto rudo, me parece que eso ya es mucho más, porque el hablar de un delito de este nivel, ya hasta las autoridades tendrían que intervenir. O sea, imagínate que en televisión abierta mexicana alguien denuncie a uno de sus compañeros del reality show diciendo que está involucrado en la trata. Uh-huh. Me parece a mí que ahí ya las mismas autoridades tendrían que poner atención. Tanto para, porque no puedes aventar algo sin tener una sola prueba de lo que vas a decir. No, porque entonces viene la demandota que ya tiene 7, entonces una sí. Más, una exacto. Raya más al tigre. Esa sería, de alguna manera, creo yo que la demanda más grande que podría recibir Adrián Marcelo. O sea, uh-huh. Ahí ya no estamos hablando de un juego. No estamos hablando de humor negro, no estamos uh-huh. hablando de una bromi, estamos hablando de un delito. Y anoche la que se convirtió en tendencia fue Odalis, y no para bien, sino que ya ves que dijo, es una estrategia, este juego es de estrategias y el que va ganando es Adrián. Uh-huh. Entonces es estrategia tratar de desquiciar a la gente, la misoginia, maltratar a las mujeres, lo que hizo con las arepas. Uh-huh. Eso es una estrategia, según Odalis. Y es curioso. Y así le fue. Porque ayer no hubo censura en la gala.
Mostraron todo lo que ha hecho Adrián Marcelo en los últimos días, todo lo terrible que ha hecho, lo mostraron, ¿no? Y como el haber dicho una mujer menos que maltratar, ¿no? Todos estos comentarios los pasaron, pero no hay sanción. Es que es lo que cae gordo, estás esperando. Sí, ya vimos durante toda la semana y durante todo lo que va la temporada, todas las pasadas de regla que se ha hecho Adrián Marcelo, ha violado todas las reglas de la casa. Sí, ya lo sabemos. ¿Y la sanción? Exacto. Caen gordos, ¿no? Claro, porque entonces no tiene sentido lo que estás viendo. Ellos dicen porque las reglas indican que solamente la agresión física, pero bueno, las reglas de este formato se hicieron hace muchos años, hace 20 y tantos años, es decir, se tienen que renovar. Pero aparte tienen organizaciones exigiendo los derechos de las mujeres de la casa. Claro. Tienen a todo el público atacado organizando manifestaciones, y eso entonces no cuenta. Ahora, yo no entiendo. Ellos dicen, es que las reglas son estas. ¿Y por qué en Colombia sí hubo castigos en este tipo de temas? ¿Y por qué en Brasil, en la misma franquicia, sí ha habido castigos? ¿Por qué en otros lugares se está respetando a la integridad del humano? O sea, más allá de las reglas, se está respetando a la persona, ¿no? Si es el mismo formato. O sea, creo que más bien la gente de Endemol México está teniendo un concepto erróneo, ¿no? Yo creo que están viendo los numerazos y dicen, no, si le cambiamos algo, como cuando dices, si algo está bien, ¿para qué cambiarle? Pues sí, pero aquí está bien en números, pero no está bien en lo que estamos viendo. Y a mí llega un momento en el que puedo sentir, o sea, me falta tanto tiempo todavía por esta casa, ¿no? Faltan tantos días, termina el 29 de septiembre, si no me equivoco. Sí. Y falta tanto tiempo que digo, de verdad puede pasar algo, ¿eh? Sí, sí, estás esperando lo peor. O sea, sí creo que puede llegar a suceder algo muy grave. Es lo que decían, es que anoche cuando ves que Adrián Marcelo va a hablar con Arad, tenía un cuchillo en la mano. Exacto. Entonces, en un momento dado, sí, o sea, la imaginación es canija y dices, ¿qué tal si se enoja con un cuchillo en la mano? Y que entonces tuviste las advertencias, tuviste durante todas estas semanas la petición del público, y si llegara a pasar algo, ¿quién se va a hacer responsable? ¿Alguno de los ejecutivos de Endemol se va a hacer responsable o quién? O sea, a mí me encantaría saber quién se va a hacer responsable de una cosa mucho más grave, ¿no? Seguramente están protegidos en las cláusulas de los contratos, ¿no? Si atacas a alguien, pues es tu bronca y te vas. Exacto. Felipe Rubio, muchas gracias por tu super sticker, super chat, muchas gracias. Dice también el triunfador, dice, debería ser delito usar su profesión para desquiciar deliberadamente y manipular a su antojo, así como el karateca a golpear a otros. Exacto. Claro, el triunfador, porque aparte creo que esto en Estados Unidos ya habría sido castigado. Sí. O sea, ya le habrían quitado la cédula. Adrián Marcelo, para tu fortuna estás en México, donde todo pasa. Ahora, está un juego sucio en redes sociales en varios aspectos, porque la familia de Adrián Marcelo se queda con las cuentas de Instagram, se queda con las cuentas de la cuenta de X y de Telegram, y están usando imágenes de Brigitte. Recordemos que Brigitte fue víctima de una expareja que publicó imágenes de ella sin su permiso, ¿no? Y ahora están utilizando estas fotos íntimas para desprestigiarla dentro de las redes sociales de Adrián Marcelo. Dentro de su fandom están dando este golpe bajo. La familia de Brigitte ya se manifestó con otro comunicado. Son dos comunicados en menos de 3 días. Uno referente al vello púbico que él aventó en la comida de Brigitte, y otro, las fotografías íntimas, que recordemos que para eso existe la ley Olimpia, ¿no? Esto es un delito. Claro. Y que aunque Adrián Marcelo evidentemente no lo está cometiendo porque está dentro de la casa, su equipo, al que dejó encargado de sus redes sociales, sí se están haciendo... O sea, la maldad está dentro y está afuera. Correcto.
También Brenda, ¿la viste a Brenda Bezares? Sí. Hablar por y denunciar que las redes sociales de la familia de Adrián Marcelo, la que están manejando las cuentas, por ejemplo, revivieron un tweet del 2012, sí, cuando todavía Adrián Marcelo no era famoso ni tenía una amistad con Mario Bezares. En el 2012, Adrián Marcelo no era una figura pública y escribió un tuit en contra de Mario Bezares. Obviamente, ¿qué dice el tuit? Relacionado, por supuesto, con el tema Paco Stanley, ¿no? Y ese tuit, no sé, o sea, fíjense nada más qué nivel de maquiavélicos también dentro de la familia de Adrián, porque van y buscan el mensaje, lo repostean para revivirlo y lo ponen en su timeline, ¿no? O sea, lo ponen ahí para que la gente lo vea, no sé con qué intención. Sí, el trabajo sucio está afuera y aparte del de adentro que todos vemos, ¿no? Correcto. Y Brenda está denunciando que la están amenazando y Brenda está denunciando que el manejo sucio de las redes sociales de Adrián Marcelo pudiera llegar a afectar la imagen también de Mayito, ¿no? Que además Mayito, oye, ahorita Mayito es nuestro tío. El tío Mayito. Ahorita no nos toquen a Mayito, ¿no? Ricardo Nolasco, muchas gracias por tus dos superchat. Muchas gracias. También a Rocío Hernández. Hola, Rocío. Dice, Oli, me cae re bien Edwin, pero sí extrañé el producer. Deberían invitarlo un día y hacer un programa los tres juntos. Ah, estaría padrísimo. Sabes que sí, Rocío, pero es complicado. Porque como Edwin no está aquí con nosotros, entonces va a ser como cruzado el... Ajá. Por eso a veces el producer no se mete en las entrevistas porque está cruzado en la comunicación, ¿no? Sí. Por la cuestión tecnológica, sí nos resulta complicado. Seríamos felices de hacerlo, pero nos resulta medio difícil por cuestión técnica. Alejandra Sicay dice, Alexito, hoy es mi cumpleaños. Felicítame, por favor, tu mayor fan desde Guatemala. Tocallita, Alejandra, te mando un abrazo hasta Guatemala, que pases excelente cumpleaños, gózala mucho, porque cumplir años es una bendición. Te mando un abrazo. Y las mañanitas que no podemos tocar. Sí. Desde que el hermano de Adrián justificó la violencia, se nota de dónde salió, dice Sole. Que sí, también a cómo criticaron a ese morro, ¿no? Que Cintia le dijo, interesante punto de vista, ya, lárgate. Sí, como diciendo, pues eres el hermano, eres y lo vas hermano a defender, claro, ¿no? Ajá. Cuando Gala le dijo, no te creo nada. Pero mira, ahora están usando las redes sociales de esa familia para publicar fotos íntimas de Brigitte y todo, ¿no? Sí. Está horrible. Ahora, ¿se acuerdan que también el hermano dijo en la gala del domingo, dijo que Adrián Marcelo no tenía denuncias? Ajá. Dijo, no tiene ni una sola denuncia. Y entonces en las redes sociales se está reviviendo el caso de esta chica regiomontana que sí lo denunció, ajá, ¿no? Que hablaba de haber sido expareja de Adrián Marcelo todavía cuando estaba ya con Karina, ¿no? Con Karina lleva 10 años. Y que esta mujer dice, sí, además de que tuvimos una relación, me ha acosado, no me deja en paz, ajá, ¿no? Sí hay denuncias de violencia de género contra Adrián Marcelo. Sí. El hermano dijo que no, pero él mintió. Claro. Sí hay denuncias. Y otra denuncia que también ya se interpuso fue la de Crista, la madre de Gala. La mamá de Gala Montes acusa a la producción de La Casa de los Famosos de proteger a Adrián Marcelo y que se hacen de la vista gorda. No me parece, es hasta humillante su forma de jugar. Si yo pudiera ponerle un alto, se lo pondría. Veo que la producción no ha dicho nada. Yo he visto muchas cosas que no me parecen y creo que se están haciendo de la vista gorda. La ex-manager de la actriz acudió este lunes a la Coordinación Regional para la Atención de los Delitos Vinculados a la Violencia de Género en el Estado de México para ratificar una denuncia contra el regiomontano por discriminación y violencia de género después de que este la tachara de mala madre y asegurara que llevaba a Gala a antros cuando era una niña. Sin embargo, está consciente de que ni ella ni su hija son las únicas afectadas por las fuertes declaraciones de Adrián Marcelo. Incluso afirmó que está vulnerado los derechos humanos de la mayoría de los participantes, por lo que pidió marcar límites entre lo que es y no es correcto. Eso no es un juego. Ya deberíamos poner un límite. No me parece el juego sucio de Adrián. Me da miedo y asco.
Fíjate lo mismo que dije ayer. Aquí yo dije que me daba mucho asco a Adrián. En vez de La Casa de los Famosos, se debería llamar El Libro de la Selva. Incluso confesó que teme por la seguridad de Gala. Y es justo por esta razón que decidió llevar el caso hasta las autoridades. Stephanie Jiménez, abogada de Krista, explicó que el encierro de Adrián no frenará el proceso, ya que la notificación de la denuncia tendrá que ser entregada hasta la casa donde se encuentra actualmente. Ah, pues se la puede llevar en los congelados. Ándale, sí, sí, aquí está. Aquí está. Y a la producción no le quedará otra que hacérselo saber. O sea, la producción no tendrán que hacerse lentejos como siempre y tendrán que ir a decirle a Adrián Marcelo, tienes una denuncia. Te lo van a decir en el confesional. De la mamá de Gala Montes. Te lo van a decir en el confesional. Deben. No, sería lo correcto. Entonces, y de la mamá de Brigitte también. Exacto. Los comunicados de la mamá de Brigitte. O sea, estamos frente a un fenómeno muy particular que por supuesto indigna, que por supuesto nos lleva a la reflexión, al cuestionamiento. ¿Sabes quién escribe mensajes muy exactos y correctos sobre este tema? Ana Brenda Contreras. Ajá. En X. Sí. Cuando lees a Ana Brenda dando, porque aparte Ana Brenda se nota que sabe de temas de salud mental. Uh-huh. y sabe los términos correctos y señala y dice, esto no puede estar pasando. Ayer también me topé un tweet, bueno, sí se llama tweets ahora que se llama X, bueno, un mensaje. Pues un X. Ajá, de Dana García. Ajá. De la actriz colombiana, también diciendo, oigan, yo he visto este formato en Colombia, he visto el formato en otros países y me parece que lo que está pasando en México es peligroso. Y no es por exagerar. Yo de repente, con toda la pena del mundo, tengo que decirlo, me ha tocado ver en el grupo de Facebook que tenemos, sí algunos comentarios que digo, o sea, entiendo que hay diversidad de opinión. Uh-huh. Pero me parece que cuando hay algo tan grave como lo que estamos viendo, apoyar el estar apoyando lo que Adrián Marcelo hace bajo argumentos de es un reality show, etcétera, siento que es muy peligroso también como sociedad estar respaldando a una persona como pues la que estamos viendo. Los únicos que lo respaldan son la producción, Odalis y René Franco. ¡Ay, René Franco! Oye, tengo una duda. A ver, dime tú qué piensas. ¿Está enamorado de Adrián pues Marcelo? Si no está enamorado, pues demuestra todo lo contrario en las galas. Aparte, ¿saben qué pasa con René Franco? Que es un hombre muy incongruente, porque hace unas semanas se quejaba de que Andrea Legarreta y Galilea Montijo se comportaran como fans. Ajá. ¿No? Y decía que su comportamiento dejaba mucho que desear. Ahora a mí me parece que el comportamiento en pantalla de René deja mucho que desear en muchos sentidos. Primero porque se ve que quiere besarle todo a Adrián Marcelo, ¿no? Sí, o sea, es de aquí me arrodillo ante ti, eres mi sensei y te amo con todo mi corazón. Pero también yo creo que es que René es un personaje. Mira, en un programa tiene que haber buenos y malos y ni modo que todo mundo apoye a Mar. Qué aburrido serían las galas, no digo, de por sí están aburridas, pero si todos se fueran con, tiene que haber el yin, el yang, lo bueno y lo malo. Entonces yo digo que Adrián, René tiene línea o indicación del programa de si tú vas a ser el fan de Adrián y lo vas a adorar y vas a ser el malo y le vas a contestar al potro y lo vas a callar y vas a dejar, pero también cómo le dan micrófono. Qué pero enfadoso. Coincide mucho el perfil de Adrián Marcelo con el perfil de la exesposa de lo que dijo la exesposa de René, ¿no? De René. O sea, la exesposa de René, pues por eso está ahí, Trujillo. Buscaron el perfil. Sí, o sea, la hija de Valentín Trujillo, la exesposa de René, cuando habló de lo que le llegó a hacer René Franco y todo este problema con él, me parece que coincide un poco con algunas actitudes de Adrián Marcelo. Es decir, siento que también es su similar en cierto sentido. Y creo que también por eso lo apoya. Uh-huh. Ajá. Creo que también va por ahí, ¿eh? Cae mal René, dice aquí Mayra. Sí, cae pesadote. Bueno, aparte que es pesadote, ¿no? Tiene la sangre pesada.
y siempre. Con esos comentarios, pero de toda la vida. Uh-huh. Y con esos comentarios, bueno. Vaya, yo no, aquí siempre lo decimos y nunca vamos a olvidar esa llamada a Lina Hernández espantosa sí. De maltrato. No eres cantante. Ese maltrato psicológico y verbal, ajá. ¿No? Con adjetivos calificativos innecesarios, una llamada innecesaria que le dijo. No, que para le él era muy necesaria. Pues necesitaba sí. Escupir todo su veneno en ese momento. Por eso te digo que tiene como, o sea, si tú comparas, a ver, yo ahorita te pongo el audio de René Franco hablando pestes a Lina Hernández uh-huh. Y te pongo el audio de Adrián Marcelo hablándole a Gala Montes, vas a encontrar similitudes. Claro, sí es cierto, buena uh-huh. Observación. Vas a encontrar una persona que se está espejeando, uh-huh. Por eso es el apoyo. Por eso lo adora. El triunfador soy nos manda un super chat. René es el rey del bullying en sus programas, se identifica bien con Adrián. Sí, porque también hay que recordar la denuncia de Sandra Corcuera, una gran conductora de radio y televisión que vivió bullying y también maltrato. Uh-huh. ¿Sabes también a quién me maltrataba mucho René Franco? ¿A quién? A mi Huguito Maldonado. ¿A poco? Y todos lo oíamos. Cómo a Hugo lo llegó a hacer garras al aire, ajá. Garras, al aire lo destrozaba el pobre de Hugo. ¿Y qué piensa Hugo de Adrián? Digo, no creo que exprese. Yo nada. Creo que lo ha de ver y le ha de recordar a René. Fíjate, ya lo he dicho, yo cuando habla René le bajo, no lo aguanto, no okay, lo soporto. Okay. Entiendo. Anoche sí lo dejé todo y por eso lo traigo tan fresco en la mente, pero sí, qué cosa tan. Y luego cuando cayó el potrito. Al potrito, pero el potrito ya se vengó. Ya el potrito dice que no, bueno, el potro, ¿no? Sí, el potro expulsado caballero. De la casa. Uh-huh. Estuvo con Mawisha y dijo que no, para empezar, no lo, porque ella le pregunta, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no te uh-huh. defiendes? Pues porque tengo el micrófono apagado. Ok. Entonces no puedo. Pero entonces dice, con las miradas, él lo dice todo. Uh-huh. Y hay unas miradas que dice, le estoy mentando la madre o le estoy diciendo, bueno, idem. Y en otras le estoy diciendo lentejo. Uh-huh. Pero sí les están exigiendo, porque dices, ok, todos atacarían a tierra, pero yo no veo un ataque a tierra, porque a Poncho de Nigris también lo censuraron cuando fue. No, y aparte se nota que Odalis y todos pues, están de acuerdo, dicen que es una estrategia. Ajá, y lo califican como un hombre inteligente. Yo creo que tenemos que replantear qué es inteligencia, uh-huh. ¿No? ¿No estarán preparando su gane? Pues no más. Ese sí sería el colmo. Acuérdate que había el rumor de que había firmado un contrato donde tenía que llegar a la final. Llegar a la final. Uh-huh. Sí. Y luego ayer todo el día se habló, ¿no? De que, ay, ya se reunieron los abogados, ya todo. Y en la noche, hasta Diego de Eri se dijo, en la noche algo va a pasar. Nos hartan con eso. Y no pasó cada nada. Cada lunes. No pasó nada. Nos vienen con eso. Ahí vamos todos como tontos a ver la tele y no pasa nada. Nada. Y no pasa, sí pasa nada. Que te vieron la cara. Claro. La gala resulta totalmente aburrida y anodina y ya. Uh-huh. ¿No? Pues sí. Ay, bueno. A ver, la encuesta. No, la encuesta quedó exactamente igual. Bueno, bajó un poquito. Señarnos, bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, vamos a iniciar, por supuesto, con esta cronología de lo que sucedió de la Casa de los Famosos anoche, de lo que pasó con Adrián Marcelo, cómo fue que se desencadenó, esto se desencadenó en su salida, por supuesto. Y bueno, vamos a iniciar con Odalis, ¿no? Todo inicia cuando Odalis toma la palabra en la gala de anoche y decide preguntarle a Adrián Marcelo que si lo que había dicho el día domingo, que fue la eliminación, si lo que le había dicho a sus compañeros era ironía, era verdad, ¿cómo lo podían tomar? Este comentario sobre la violencia a la mujer. Él respondió con un discurso largo diciendo que era ironía, pero que era ironía y que era una respuesta para los comentarios tan desafortunados que dice él le habían hecho Arad de la Torre y Gala Montes, ¿no? Ahí empieza el problema de lo que sucedió anoche, porque Odalis García se lo dice y Odalis Ramírez, ¿verdad? Odalis Ramírez, sí, García es otra. Odalis Ramírez se lo dice a Adrián Marcelo y a partir de ahí se genera una discusión que por supuesto
es tan impresionante, tan fuerte, tan decisiva en el futuro de la Casa de los Famosos. Vamos a empezar escuchando lo que sucedió después de este cuestionamiento de Odalis. Vamos a escuchar qué pasó con la respuesta de Gala y esta pelea que fue la más polémica de todos. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Ya pedí, siéntate. Gala, pues siéntate. No se puede. Siéntate. Pues vete, no, si se debe de poder, inténtalo. Inténtalo. Gala la pidió 4 veces. Inténtalo. No, sí se puede, pero si te quisieras ir, agarras tus cosas y te vas. Pero mira, no me he salido de reality. Nada más que te falta un huevo. Espérate, Gala, ya, por favor. Dale caso a tu papá. No, no es eso. Pues es que le faltó mucho, por eso está así. Por favor, ya. Es una ausencia afectiva radical la que tiene. Y tú, a ti te faltan huevos. Ya, Gala. Aquí estoy. A ti te faltan huevos. Gala, estamos en una Gala. Te faltan, güey. Claro que sí. Porque si tuvieras, güey, te saldrías. Vete, hay una salida de eso. No, es con la mujer. Vete para allá. Es con la mujer. Porque dices que a una mujer menos que maltratar. Estoy ironizando por lo que dijiste que hasta. ¿Y por qué la traes contra mí? Pues tú fuiste la que. ¿Por qué la traes contra mí? No, porque tú me violentaste en la semana 2. Porque le aventé un colchón a Cian. Y porque lo quisiste defender, porque es el único que te está lamiendo las botas. Te dije que lo salvaste por libidinosa. Me denigraste. No, me maltrataste, me violentaste verbalmente. No hace falta que me pegues, nada más falta que me pegues. Que tienen muchas mujeres. No, amor, no, no, no. Yo soy una feminista hecha y derecha. ¿Y dónde estaba el feminismo cuando? Hecha y derecha. A mí no me vengas a decir. Feminismo no es para los pelos de la axila. A mí la gente me conoce. Investigo. Tienes que te lo prometo que no nomás googlear palabras que no suenan no googleo bonitas. Palabras, tú también te crees muy culto porque dices palabras rimbombantes, pero eres un pobre pendejo, güey. Mira cómo te pones. Es que eso es caliente. Claro, me enojo, estoy enojado. No me puedo enojar. Totalmente, pero yo sigo hablando. Yo estoy enojada. Dándote explicaciones y ve, grita. No, estoy enojada. Empiezas a. Estoy enojada. Es como. Se llaman emociones, ¿las conoces? Ay, bueno, es que sí, las tienes bien disparadas. No, hombre, te estoy diciendo, por eso estoy necesitas enojada. Necesitas constantemente. No, lo que necesitas. Perfecta. Yo llevo 7 semanas aquí perfecta. No, y voy a durar más. Y no me voy con un pobre estúpido como vas tú. Vas a ganar, ya te lo dije. Claro, claro. Es más, y ojalá te aplaste. En mira, esa placa, se me antoja. ¿Cómo pienso que no voy a ganar? Sí, tienes papeles sin estudiar. O sea, tu mamá te llevaba antros a los 6 años. ¿Tú crees que no sé de dónde provienen tus papeles? ¿Qué papeles, güey? Los que tienes sin estudiar. ¿De dónde crees que provienen? Rigores, no tienes rigores, no estudiaste actuación y aún así tienes una. Pero soy buena, hecha. Tengo talento, bebé. Muchísimo, güey. Sí. Muchísimo. Sí, así le toca. No, no todos somos privilegiados idea. Como tú. Y así la mayoría de los mexicanos no pudieron estudiar. Y la explotación infantil es una realidad en México. Sí. Ah, entonces, ¿tú, dijiste, ¿tú te burlas y te mofas dijiste, de eso? No hagan famosa ¿tú gente ¿tú te burlas estúpida? Y te mofas de eso? No ¿sabes cuántos río, niños hay trabajando en las calles? No me estoy riendo. No, porque lo utilizas con alevosía y con ventaja. No, estamos en por el juego. Por supuesto. No, no, no puedo. No. O sea, yo me tengo que lo callar porque eres mujer. Lo utilizas con alevosía y con ventaja. Pero yo me tengo que callar porque eres mujer. No puedo discutir contigo. No me, puede, de forma no me puedes denigrar de esa forma. De esa forma no, lo estás haciendo con alevosía y con ventaja. Antes de esta parte de la discusión, Adrián Marcelo le había dicho, le había vuelto a decir que necesita medicarse 3 veces al día para estar estable. Se había vuelto a meter con cuestiones personales sobre su relación con su mamá y su relación con su papá, que ella misma ha hecho pública. Es decir, ella nunca ha escondido esos problemas que ha tenido, pero Adrián Marcelo los utilizaba como un arma, como una herramienta en su contra. Yo, en lo personal, creo que identifico muy bien cuando alguien habla en comedia y yo durante el 95% que escuché a Adrián Marcelo en esa casa, yo no lo escuché en un tono de comedia. Yo no escuché que eso era chistoso. Creo que más bien era ironía, era frustración, era misoginia y todo lo mencionado, ¿no?
Sí, hombre, qué mal se vio. Era en 3 minutos que dura este cachito de video, le dijo prostituta, le dijo loca, le dijo que le dijo no se puede discutir con una mujer. Pues es que no estaba discutiendo, la estaba tratando de desestabilizar. Que le hace falta la parte más paterna. Ajá, se metió con la familia, se metió con lo de la mamá. Con su trabajo, de cómo supuestamente él lo ha conseguido ella. Exacto, porque dice yo sé de dónde vienen esos papeles que consigue sin tener talento. No, y luego le dijo una palabrita, libidinosa. O sea, ¿qué es eso? Ajá, le dijo, eras de... ¿Qué es eso? Y Odalis todavía dice, esto no es debate. Exacto, porque Odalis no le permitió a ella darle réplica, ¿no? No, y sus compañeros, ya gala, ¿por qué no le decían, ya Adrián, cálmate? Exacto. ¿Por qué a gala? Exacto, porque... Y los de su mismo... Pero ayer alguien, un psicólogo que vi en redes sociales decía, lo que vimos ayer es el reflejo de la sociedad mexicana. La mujer siempre se le dice, ya cállate, no es cierto. Pero las mismas mujeres. Sí, claro. Pues yo podría decir que la traicionaron. La peor enemiga de una mujer es otra mujer. En este caso porque sí. Porque ahí lo vimos, ¿no? Porque en este caso se podrían haber volteado todos y decir, estamos de acuerdo con lo que está diciendo Gala y tú estás muy mal, ¿no? Sí tendría que haberse volteado. Eso y exigir su salida lógico. Todos. Ajá. Y hasta los del cuarto tierra, que también se vieron bien pocos. Sí, porque ni los del cuarto tierra tampoco estaban tan cómodos con la discusión. Si estás viendo que están atacando a una mujer, haciendo pedazos, pues aunque sea tu equipo, vas y la defiendes, ¿no? Por supuesto. Y él habla de equidad e igualdad, ¿no? Pero al final no hay igualdad de condiciones porque él, aunque no es buen psicólogo, fue durante 4 años a aprender herramientas, ¿no? Para poder entrar en la psique de las personas. Es decir, eso es lo que hace un psicólogo, poder entrar en las emociones de alguien. Entonces no estaban en igualdad de condiciones y no tanto porque fuera mujer, hombre, sino por el tipo de herramientas que él utilizó, porque además él utilizaba información de fuera de la casa. Esa información, o sea, no le estaba diciendo no lavas los baños, le sacaste la lengua a Mayito. Se metió con cosas muy personales. Me prometiste no nominarme y me nominaste. No, él se estaba metiendo con una historia de una joven de 24 años que ha narrado abuso por parte de su familia, abandono por parte de su padre, y eso lo usó en su contra, ¿no? Tal cual. Esto evidentemente provocó más cosas y por eso estamos en la cronología de los hechos. Primero de lo que pasó anoche y en un momento más iremos hacia las consecuencias en las últimas horas, porque de ahí Adrián Marcelo le dice a la jefa, ¿sabes qué? Yo ya no voy a participar en los juegos. Por favor, esta plática. Yo no voy a jugar ningún juego, jefa. Exijo en este momento ver a... yo aquí, hasta aquí llegué, jefa. Y si no quieres tomar en cuenta esto, discúlpame con todo respeto. Ya no es un tema que me interese. Espero a mi representante o lo que claro, sea. Todos pueden venir cuando quieran, cuando terminemos la gala. Gracias. Estamos en medio de la gala. Sí, solo estoy aclarando que yo no voy a jugar. Muy bien. Cuando terminemos la gala, aclaramos todo. Anoche mucha gente no supo porque no tienen VIX y entonces veían la tele abierta y decían ¿por qué no hubo dinámica de la moneda? ¿Por qué no hubo cine? ¿Por qué todo se paró? Pues porque este pleito que les acabamos de poner es durante la gala y entonces sí, tuvieron que desarmar todo, tuvieron que quitar la escenografía para el juego y efectivamente ya no hubo juego, no solo porque Adrián Marcelo ya no quería jugar, sino porque los ánimos estaban verdaderamente calientes y Gala Montes estaba en el baño vomitando, había ido a su recámara a llorar, es decir, todo estaba fuera de control, ¿no? Entonces, evidentemente ya no podían entrar en la dinámica de vamos a jugar. ¿Estás de acuerdo? No, nadie estaba con los ánimos. Todo el mundo andaba disperso después de ese pleito. Sí. Que Brigitte más preocupada por lucir su outfit en lugar de apoyar a su amiga, dice Norma. Claro. Sí. Esa es otra. A Brigitte más adelante en este programa le tocará analizarla y hablar completamente sin censura de lo que ha pasado con esta joven también en las últimas horas. Pero después entraron por grupos al confesionario y entraron en 2 grupos diferentes, como los fueron llamando,
Y después de eso, se fueron a la cocina, empezaron a cocinar quesadillas, por ahí empezaron a cocinar arepas, y en el caso de Adrián Marcelo se mantuvo alejado de los demás, se fue a su cuarto. Recordemos que su cuarto además estaban con la posibilidad de subir a la suite, entonces él estaba completamente solo. Uh-huh. Y estaba como reflexivo, medio hablaba, medio se veía furioso, y finalmente a las 3 y 4 de la mañana sucede esto. Habitantes, mucha atención por favor a lo que voy a decir. Sí. Tengo algo muy importante que decirles. Hace un momento su compañero Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar la casa. El juego terminó para él. El juego terminó para él. Esa fue la explicación que dio la jefa. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues empiezan las especulaciones de si fue una expulsión o fue una decisión de él de salir, como lo vimos en la pantalla. Aquí hay muchas cosas que siento que no estamos viendo. Hay muchas cosas que no están ante nuestros ojos. Una de ellas la comentó Flor Rubio en su canal, de que el día lunes habían estado en las instalaciones de Endemol ejecutivos de Televisa. Uh-huh. Los más importantes, los de las contrataciones, los de los fregones de Televisa, fueron a hablar con Adrián Marcelo, fueron a hablar con Ara de la Torre, porque en ese momento el problema ya eran ellos dos, no tanto Gala. Sí. Fueron a hablar con la producción de Endemol, y pareciera que a partir de ahí, de esa visita de los altos mandos de Televisa, todo cambia, todo se transforma, porque si ustedes vieron la gala del lunes, se podrán haber dado cuenta que la línea editorial cambió. Evidenciaron todo lo que había hecho Adrián Marcelo. Todo. O sea, el lunes pasó lo que no había pasado durante mucho tiempo, que era poner todos los fragmentos. Como que le iban preparando el camino para, ya te vas, desgraciado. Correcto. Ayer volvemos a una parte del rompecabezas. Volvemos a Odalis. Odalis da este speech de duda, entre comillas, pero a ver, vamos a ver lo que subió hoy Odalis, y yo la voy a contradecir en varias de las cosas que va a decir en este video. Hola a todos, hago este video para hablar de lo que se suscitó ayer en la gala de la noche. Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas porque creo que no tuve un buen manejo de crisis, no tuve un buen manejo de situación. En mi afán de ser la conductora neutral que no inclina la balanza de un lado ni de otro, en mi afán de conciliar adentro de la casa y de invitar a la reflexión, la verdad es que no lo logré. La situación creo que me superó en medio de las discusiones, de las peleas, de las palabras acaloradas que se dijeron, y al yo no reaccionar de la manera correcta, pues tengo este sentimiento de que traicioné mis ideales, traicioné mis convicciones, y no dejé clara como mi postura, que por supuesto está completamente en contra de la violencia de género o de cualquier tipo de violencia, y que por supuesto siempre va a estar a favor de muchísimas mujeres que, como yo, llevamos años de lucha para que no se nos juzgue, se nos dé igualdad de oportunidades y, lo más importante de todo, que no se nos violente. Dicho esto, no puedo volver el tiempo atrás, lamentablemente. Soy un ser humano, cometo errores. Ayer cometí un error. No tuve la postura que debí tener. Sin embargo, es de sabios reconocerlo. Y aquí estoy dando la cara para decirles que un error no me define, por supuesto. Yo tendré que aprender mucho de la manera en la que manejé las cosas. Odalis está mintiendo. Y te voy a decir por qué. Odalis dice:
mi postura, me equivoqué. Adalys, no somos estúpidos. Tú dices, voy a poner mi postura a continuación con un video. No solamente fue una postura, había preparado un video. Ese video no lo preparaste tú con tus manos y tú no le ponías play para que lo viéramos. Ese video estaba preparado por la producción. ¿Y qué decía el video? El de el maltrato a la mujer. Ah, ok. Si tú tienes un video que te con tus argumentos preparado por la producción, quiere decir que tu discurso no lo diste de manera natural. No salió de ahí. Ay, se me ocurre, le voy a preguntar esta cosa porque ella dijo, ¿no? Esto es una duda que yo tengo. No fue improvisación. No es cierto, no es cierto, el video ya estaba ahí listo. Exactamente, no es improvisación. Entonces estás mintiendo, estás... Realmente te puedo decir así el título. Mentirosa, estás mintiendo. Tú le hiciste el favor a la producción de un detonador, ¿no? Yo creo que querían limpiarle la imagen a Adrián en ese momento. ¿Tú crees? Querían que continuara y hasta que se empezaron a caer las marcas dijeron, ah, caray, este tipo tenemos nos está que hablar. Afectando. Ajá. Ya va para afuera. Fue un detonador que hace que estalle la casa de los famosos, pero a Odalys no fue, o sea, si tú hubieras dicho de la noche a la mañana, oiga, ¿saben qué? Yo quiero dar un punto de vista, eso es improvisación, pero tú interrumpiste y mandaste a un video ya preparado, es decir, y este discurso que sales a dar de yo me equivoqué, no te equivocaste, sí, a lo mejor junto con la producción, junto con Rosa María Noguerón. Que pasa es que tiene que acatar órdenes. Exacto. Trabaja para Televisa, para Endemol. Y ahora se está echando la culpa. Ahora se echa la culpa. Se echa la culpa como sí. Si genuinamente hoy se me ocurrió hablar. Y fíjate que casualmente les voy a poner un video. Pero pues es que aparte, tú no editas. Pues es que si no habla, se termina de hundir como Adrián y como todos. Sí. Sí, porque en esto salieron raspados muchos, ¿no? Ahora, mucha gente se enoja por lo que Gala dice, por lo que Gala responde. A mí me parece que Gala simplemente es una chica que ha venido tratando de romper lazos, como en otras historias del mundo del espectáculo. De repente, estas madres que se aprovechan de los talentos de sus hijas para hacerse de una fortuna, para manejarles todo. Y ese es el caso de Gala Montes. Es decir, porque hay gente que dice, ¡ay! Expulsaron al que le da dinero a los viejitos en la calle. Pero entonces dejaron a la chica que maltrata a su mamá. Bueno, pero es que ese era otro contexto, ¿no? Sí, hacen lo mismo, los seguidores y amigos de Adrián Marcelo hacen lo mismo que él hace. Usar información, descontextualizarla y aventarla y escupirla porque tienen boca, ¿no? Pero sin dar justamente ese contexto de lo que ha pasado en la familia de Gala Montes. Y ayer ella misma lo decía, es que vengo de un ambiente familiar así, o sea, vengo de este tipo de violencia en otro contexto, pero similar, ¿no? Y por eso es que la descolocan, porque Adrián Marcelo lo sabía, él sabía como psicólogo que podía descolocarla dándole los detalles más dolorosos de su historia, más dolorosos de su vida. Por eso ha sido poco ético, poco hombre al hacer esto dentro de la casa, ¿no? Dice él, por ser competitivo, pues qué manera tan cochina y sucia de jugar. Ahora, él siento yo que la jugó como un político. Él realmente fue un político mañoso, corrupto, tramposo, ¿no? Aventando historias que nada tenían que ver con la casa. Él podría ser así, el mejor político de algún partido actual, él podría estar justamente ahí, ¿no? Y él es además este personaje que a lo mejor muchos tenemos en alguna familia, ¿no? Este personaje incómodo, este tío, este hermano, este papá violentador, misógino, machista, ¿no? Es lo que él representa. Al final esto es un experimento. Y un experimento que en esta ocasión se ha salido de control completamente, Jesús. Sí, totalmente.
Totalmente, y bueno, a ver qué sigue para Adrián, porque después del escándalo que suscitó anoche, sí tiene mucha fama y lo que quieras, el nuevo Adame, el nuevo Laura Zapata, pero pues a qué precio, vamos a ver cómo le va. Mira, te voy a decir, yo me puse a investigar, porque ajá, aparte es muy sencillo hacerlo, ustedes lo pueden hacer si dudan de mis palabras, pueden ponerle ticketmaster.com.mx. Ajá. En Ticketmaster están anunciados dos shows. Uno en la Ciudad de México, al lado de la Mole, y otro en su tierra, en Monterrey, Nuevo León. Uh-huh. Yo ayer me metí a ver cómo iba la venta. Yo decía, quiero creer que el público no está comprando un boleto para esta persona. Y efectivamente, no están comprando boletos. De hecho, en el evento de la Ciudad de México, pues son unos cuantos, la mayoría está en azul, es decir, no vendido, y la parte de arriba ni siquiera está disponible, pues porque ni siquiera la de abajo tiene boletos vendidos, menos va a vender arriba. Ok, Ciudad de México. Me fui a Monterrey. Su tierra. A su tierra. Estaba peor la venta. Eso quiere decir que sí va a pagar un alto precio. Porque en los últimos años él venía a la alza, él venía consiguiendo popularidad, él vendía muchos shows, tenía lugares abarrotados y resulta que ahorita no está sucediendo. Uno de esos shows es en octubre, faltan unas cuantas semanas. Ajá. Y no está vendiendo y por lo visto no va a vender. Lo van a tener o que posponer, como pasó con el Team Infierno, o lo van a tener que cancelar. Fíjate, tocas el Team Infierno, Wendy, que toda era simpatía, toda alegría, toda felicidad, y no vendió boletos con su team. Ahora, Adrián, que es todo lo contrario. Exacto. O sea, imagínate con el contraste que tienen de personalidad y ni así. Elvia Corte nos envía un super chat. Elvia, hola. Elvia dice, yo no veo ese programa nefasto, pero tú informas muy bien, incongruencia de Televisa, no pasa programas con gente diferente, pero tiene esto. Lamentablemente, ¿no? Sí. Y las consecuencias que están afrontando, pues es una desbandada de anunciantes, ya se les fue en orgullo. A ver, vamos con los anunciantes, mira, ahí está. Holanda es de los primeros que se baja, si quieres leer un pequeño fragmento. A ver. En Helados Holanda, nuestra misión es hacer del mundo un lugar más feliz e incluyente. Como expertos en felicidad, nos esforzamos por promover el respeto, la alegría y el bienestar de todas nuestras acciones. Con ese compromiso en mente es que tomamos la decisión de salir de la segunda temporada del reality show La Casa de los Famosos. Wow. Rexona. En Rexona no abandonamos nuestros valores. ¿Por qué hay esta frase? Porque el eslogan de Rexona es Rexona no te abandona. Y en las redes sociales llevaba un movimiento hace como más de 4 días donde Rexona decía sí nos abandona a las mujeres. Uh-huh, claro. Porque además había imágenes de Adrián Marcelo con una bandita que decía Rexona, ¿no? Y Rexona también se retiró de el patrocinio de la casa. Nestlé México dice, nuestra cultura está basada en el respeto por nuestra gente y por las personas con quienes trabajamos. A través de cada una de las marcas respondemos a nuestro propósito de desarrollar todo el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida hoy y para las futuras generaciones. Nestlé ha retirado a Nescafé, que estaba dentro de la casa, tenían las tazas todo el tiempo, uh-huh, y la marca Purina. Otro patrocinador que se está yendo es Nutrioli. Nutrioli es una marca comprometida con la salud y el bienestar de sus consumidores desde hace más de 20 años y así seguirá siendo. Por esta razón, hemos decidido retirarnos de la segunda temporada del reality show de los famosos, resaltando que las acciones de terceros son ajenas al patrocinio de la marca del programa. Nos sumamos a todos aquellos que promueven los buenos valores, el bien común, y apoyamos, como siempre, la búsqueda del bienestar físico, mental y emocional de cada individuo. Y podemos seguirnos con Movistar y con otras marcas. Pues Adrián Marcelo lo logró, destruyó. Y todavía le estaba echando la culpa a Gala, ¿no? Y a Arad, de que por culpa de ellos se habían ido los anunciantes. No, señor, se fue por culpa de usted. Exactamente.
Exactamente, o sea, él todavía culpó, pero mira nada más. Entonces, realmente no, esto es impresionante lo que estamos viviendo en estas últimas horas. Es histórico que en Televisa haya pasado esto. Nunca antes en Televisa los patrocinadores habían anunciado su salida de dicha empresa. Nunca antes, ¿eh? Esto es inédito. Lo que estamos viviendo en cuestión de patrocinios es único y yo espero que irrepetible. Además, la franquicia como tal me parece que se está quemando muchísimo en el país. El único que está contento es Agustín, porque no le gustaba nada de los que se han ido, que si Nutrioli, que si Nor, que si Rexona, tampoco. Juan Gerino dice, lo que siempre he pensado es porque nadie dice que Odalis es idéntica a Alejandra Barros. Por cierto, Gala, la ganadora indiscutible de la Casa de los Famosos. Igual... ¿Físicamente o cómo? Yo creo que físicamente. Físicamente, mira, sí se parece. Aquí me están mandando el mapa del Teatro Galerías de Guadalajara. Basillón, basillón. Todos los puntos que los ven como marcados son boletos no vendidos. Tampoco. ¿Cuál, lo azul o lo rosa? Pues no, pues en los dos hay puntos muy marcados. Ah, bueno. Son diferentes este área. ¿Qué fecha es? ¿No dice ahí? No. Se le está dificultando vender. Se le está dificultando vender también a Adrián Marcelo y a La Mole, que son los hermanos de leche. Se le está dificultando vender en Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Que cabe destacar que La Mole y todos sus amigos sí lo han defendido, sí han estado con él. Bueno, pues para eso son los amigos. El triunfador soy, dice, Arad quiso salirse 3 veces y no lo permitieron. Creo fue decisión de la producción, Cinépolis y otros patrocinadores se quedaron sin salir ayer. Adrián Marcelo dijo que también él había pedido su salida y no se lo habían permitido. Por eso en el audio que pusimos, Gala Montes le dice, pues vete, si se puede, yo me he salido, le dice Gala Montes, yo me he salido de reality shows, y efectivamente ella abandonó la isla, ¿no? Y entonces dice, sí se puede, nomás pues, que no quiere. Recordar a Tali García, ¿no? Que se fue a Niurka, que se brincó la barda. No, exacto. No, pues es que le faltaban. Yo creo que sí lo corrieron. 1 de noviembre es la fecha que les acabo de mostrar de Adrián Marcelo en Guadalajara. Ahora, a la que tundieron muchísimo en redes sociales es a Odalis, ¿eh? Uh-huh. A Odalis le mandan comentarios como, ¿es en serio con eso? Caíste muy bajo. Es un juego que qué ganas de calentar a la gente. Veja ridícula que bajó, qué bajo cayó la producción porque... ¿Por qué no queman a Arad? Mejor no hubieras abierto la boca para decir que representas a la mujer, Odalis. No lo haces, hasta tartamudeas con el naco de no sé qué. Qué horror de tu parte, no necesitamos gente así en el medio tampoco. Qué vergüenza lo que acabas de hacer en la gala. Son algunos de los comentarios que le llegan a Odalis, ¿no? Ahora, Andrea, no, ese es Ricardo Salinas Pliego. A ver, Ricardo Salinas Pliego está aprovechando. Como buen empresario, sabe que hay una crisis de anunciantes en la Casa de los Famosos. Y entonces dice, ¿y ustedes todavía se creen eso de los ratings? No crean todo lo que se publica en los portales de espectáculos que traen línea directa de sus patrones. En la televisión mexicana hay opciones de programas para todo el público. Y dice, con respecto a la academia, no podríamos ir mejor, tenemos en promedio de 2.3 millones de televidentes por programa, y aunque quisiéramos, no caben todos los clientes y anunciantes que quieren estar en el programa. En el minuto a minuto competimos bien con el programa de mi amigo Emilio, al que le deseo toda la suerte del mundo, porque sin competencia no hay innovación. He visto por ahí algunos videos manipulados y mentirosos sobre chismes dentro de la academia, no se preocupen, vamos muy bien, mientras los perros ladren, es que vamos caminando. Él quiere aprovechar el momento de decirle a los patrocinadores, vénganse para acá. Ajá, los que salieron. Ajá, pero la verdad es que no estamos enganchados con las historias, tío Ricky, le tenemos que decir al tío Richie, no estamos enganchados con las historias de la academia. El formato está obsoleto, ¿no? Uh-huh. No nos está haciendo de interés. Muchas gracias, pero yo creo que si dejamos de ver La Casa de los Famosos, pues nos vamos a Netflix o nos vamos al parque, pero no nos vamos a ir a la academia. Vamos a misa. Pues sí. Dice,
Tlante, ok, hola Tlante, ¿por qué no critican a Gala por decirle hinche eta y de bueno, a Gomita? ¿Dónde está su feminismo? Ahí, ustedes tapan todo lo malo de Gala porque ataca a Adrián Marcelo. Pues no necesariamente. No, pero te lo primero, compro, ahora sí que no te lo ando manejando. No es la idea. Ajá. Tapar nada. Aquí hemos expuesto porque aparte, todo desde el principio. A ver, hay igualdad de condición. Uh-huh. Primero es un pleito entre dos mujeres, ¿no? Sí. Las dos tenían la misma posibilidad de defenderse. Sí. Era una cuestión amorosa la que se estaban peleando, ¿no? Uh-huh. Se estaban peleando por... Ahí estaban al tú por tu Gomita también le dijo, claro. Bueno. Y se estaban peleando por un hombre. Hasta le pusieron a Gomita de que ahora que salió de la casa, que nunca le iba a decir perra a Gala. Uh-huh. Y claro que le pusieron el video donde él se lo dice, pero no fue la única vez, hubo más. Sí, o sea, nos dice como si Gomita fuera una blanca paloma, claro, como si Gomita fue una víctima y entonces, ay, es que Gala le dijo, no, tampoco, no te manches, o sea. Ahí estaba parejo. Ajá. El desbalance está con Adrián Marcelo, que él es un profesional de la salud atacando a una mujer medicada. Y volvemos al punto, lo que se hablaba entre Adrián y Gala, sobre todo de Adrián hacia Gala, eran cuestiones de fuera y de toda la vida de Gala. Uh-huh. En cambio con Gomita y Gala era el momento, se estaban peleando, hagan de cuenta que se están peleando en el antro por el macho, ¿no? De yo quiero llamar la atención del hombre, quiero que me voltee a ver, eso es lo que hacían. Uh-huh. Entonces el pleito no tiene comparación, el que nos está escribiendo este mensaje no está logrando discernir correctamente porque no hay comparación. Entonces, creo que ahí estamos mal. ¿Qué más? ¿Qué más? El demasiado. Hola, demasiado otra vez, Jorgito Carvajal. Ya lo había anunciado. Era una salida premeditada y tomada entre la producción y los abogados de Adrián. Sí, exactamente. Jorge lo había contado que había un interés de parte de la familia, de los abogados de Adrián, de sacarlo de la casa de los famosos. Pero qué manera de salir, porque antes de salir terminó por perjudicar más su imagen. Él dijo en uno de los momentos de ayer que él había entrado para limpiarla. Sí, la tenía muy dañada. Esto no dice, recuerdo que la tuviera dañada. Pues él dijo, entré para limpiarla. O salió más espinada. Uh-huh. El Charlie Mapachip dice, Gala siempre respondió a una acción de Gomita. No nos hagamos. Exacto. Correcto. Claro, ahí estuvo el detalle. O sea, y no es perfecta Gala porque no hay nadie perfecto, pero tampoco hay que descontextualizar. Sí, hombre, Felipe Rubio, Endemol es una producción sin valores y decide sacar a Adrián Marcelo porque los patrocinadores se fueron, lo que te decía hace rato, no por dar un buen ejemplo a la sociedad. Pero lo hicieron a destiempo. Porque si lo hubieran hecho en la primera agresión de Adrián Marcelo, los patrocinadores ahí seguirían, uh-huh, ¿no? Pero el problema es que lo hicieron demasiado tarde. Sí, hombre. Se tardaron mucho en reaccionar. Mira, bien, Gala, digo, ¿los patrocinadores o la producción? No, la producción. La producción debió tomar cartas también en el asunto. Yo creo que les dijeron, miren, todo esto va a cambiar, ya hablamos con ellos, porque sí hablaron con Adrián Marcelo para que le bajara de nivel con Gala, pero su instinto depredador y su instinto de lobo y su instinto de violento le ganó. Porque él mismo lo decía, o sea, él mismo, acuérdense que después de ese posicionamiento donde le agredió y el pleito que después tuvo en la casa, en el jardín, uh-huh, él cambió un poquito la actitud con Gala y se fue contra Arat, ¿no? Ajá. Lo agarró como pues ahora sí que me consuelo con atacar a este hombre, ¿no? ¿Estás de acuerdo en la salida de Adrián Marcelo? 5,100 votos. Dice el 90% que sí está de acuerdo. El 10% dice que no. Que no. Exacto. Bueno, y luego Andrea Legarreta. Andrea Legarreta, ¿me puedes quitar eso? Sí, nomás. A ver, dice Andrea Legarreta, jaque al rey, jaque a la maldad, a la misoginia, jaque a quien pensó que nos parecía entretenimiento y diversión, que un tipo quisiera sacar a alguien de un juego con un infarto en una ambulancia, jaque al tipo que abiertamente decía los peores insultos a las mujeres con las que jugaba, entre comillas, y pensaba que era chistoso.
chistoso. Jaque a quien no tiene la empatía y la capacidad para darse cuenta que el mundo está lleno de odio, dolor y sufrimiento, gracias a las acciones de seres llenos de oscuridad. Hoy gana el público, hoy gana la casa de los famosos y los demás integrantes. Por eso no se justifica diciendo que es entretenimiento, no es divertido y nunca lo será. Hay límites y estos ya estaban rebasados, dice Andrea Legarreta, hablando de Adrián Marcelo. Yo creo que también eso lo envileció mucho, ¿no? Que todo el mundo lo trataba como el rey, jaque al rey. Ah, claro. El rey se la creyó y pues se sintió superior a todos y ahí está la consecuencia, le ganó el ego y ahora está fuera. Oye, nos están comentando que los eventos de Adrián Marcelo ya no están disponibles en Ticketmaster. Mm-hmm. Es decir, que esto pues ya, o sea, si había la pregunta de cuánto le va a afectar, pues ahí está la respuesta, ¿no? Ya le está afectando. Exactamente, ya están eliminando sus cuentas. Ahora, ¿te fijas que esto surge en medio de un momento también muy importante político? Es decir, estamos enfocados no en la reforma judicial y sí en la casa de los famosos. Es decir, otra vez el entretenimiento está por encima de los hasta piensa uno, de lo no social. Será planeado. Pues es que se puede pensar todo, ¿no? Cortina de humo. ¿Sabes también que es muy importante definir que ahora la censura viene desde el público? Hace décadas la censura venía desde el gobierno, desde los políticos, el presidente, la primera dama, la hermana del presidente. Ahora la censura viene desde las redes sociales. Estos movimientos que se hicieron contra Rexona, contra las marcas, vienen desde las redes sociales. Y eso es una cosa que es muy interesante de analizar. Aquí hay muchas cosas interesantes que analizar de lo que ha pasado en esta casa, ¿no? Oye, y hay que agradecer a las casi 10,000 personas que están conectadas en este momento. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué bonito! Muchas gracias. Dice un soñador muy emocionado hoy y mañana Luis Miguel en Tijuana y el sábado en Valle de Guadalupe y lo miraré los 3 días. Ok, qué bueno que Adrián ya no está, me hizo el día. Oye, más soñador, feliz. Qué empoderado, cuánto tres dinero. Veces. No, si aquí quedamos endeudados como para 3 años. Y lo vimos una hora. 20, y lo vimos una hora y cacho. pero que es irresistible el tipo, Yo caí en sus encantos, ni modo, no era fan de Luis Miguel, pero ahora sí, aunque no hable, aunque no diga nada, aunque escupa. Oye, y luego aquí ya hablamos del el posible futuro de Adrián Marcelo, pero también, a ver, hay un tema. ¿Qué? El futuro de la casa. Ah, también. Faltan 25 días. ¿Cómo se va a poder sostener? Entiendo que la dinámica va a cambiar y que ahora todo va a ser más agradable, pero eso le resultará interesante a la audiencia. Vamos a hacer doble moral, es decir, vamos a dejar de verlo tan constante ahora que no está el villano, o vamos a seguir viéndolos, porque esa es una pregunta muy, muy importante, porque podría pasar que bajen los encendidos de la televisión y que entonces vamos a preguntarnos, bueno, entonces nos gusta la maldad y nos gusta que la gente se pelea o qué. ¿Crees que haya despidos en la producción? Dice Felipe Rubio. No, creo. Dice que van a fingir que, lo dijo Anita Ana María Alvarado, que van a fingir que no pasó nada. Exacto. Que todo está bien y que nunca pasó lo de Adrián Marcelo. Mira, finalmente no es un contenido saludable, por supuesto, lo que hemos estado viendo en la casa de los famosos. Definitivamente creo que es un contenido tóxico, es un contenido mal, pero pues es al final de cuentas el fenómeno televisivo más importante de los últimos 10 años en la televisión, tanto la primera temporada como esta segunda temporada, en un contraste, pero sí muy exitoso en ese sentido. Ahora, económicamente siento que no les va a resultar tan exitoso, ¿no? Por lo visto. Pero hay más, hay mucho más, porque el hermano de Adrián Marcelo anuncia una venganza. Aquí nos dice el Demasiado, cuando se fue a Adame la casa siguió su curso, pero no daba contenido. Adame no era Adrián Marcelo, ni Adame se dormía ni Laura Bozzo, ni Alicia. No.
No se compara, la verdad es que no daban el suficiente contenido y no, oigan, vamos con el pleito de René Franco y Nicola Porchela. Resulta que René Franco postea este mensaje diciendo: ustedes lo arruinaron. Se refiere a que nosotros como público arruinamos la casa de los famosos. ¿Quién dice René? Ajá. René Franco dice que nosotros arruinamos la casa de los famosos. Y entonces Nicola Porchela le dice: ¿tanto paga Endemol, René? Como para vender tu dignidad. Ajá, exactamente. Y René Franco se molesta muchísimo. ¿Sí alcanzas a leer eso? Y lo puedes leer, por favor. Me acusa de corrupción Nicola Porchela, dice René Franco. O sea, de que el Endemol le paga, ¿no? Observen ustedes cómo el virus de la correctitud y la superioridad moral lleva a las personas que da bien a mentir y violentar a terceros, acusándolos de vender opiniones sin pruebas, mundo de locos. Comparativamente a esa acusación, tú estás buscando quedarte en el programa hoy y por eso me agredes. Ahora que nos veamos, espero que me digas por qué dices eso o si solo son mentiras que salen de las telarañas de tu cerebro. Tus ganas de quedar bien con Andy Rodríguez o algún asunto de tu producción, amigo. O si estás en modalidad fan o muerto de envidia, ahí me explicas. Saludos. Ah, caray. Bueno, no entendí muchas cosas de las que le pone René. René Franco anda muy alterado de sus nervios, ¿eh? Muy, muy alterado. Ayer yo escuché a Carlos Uriel decir que lo medio entrevistó durante 40 minutos. Digo medio 40 minutos porque el señor no parece que ni siquiera deja hablar a quien le quiera hacer preguntas. Monólogo. Ajá. En las últimas entrevistas que ha dado René Franco nos confirma que es pésimo, pésimo como entrevistado. O sea, siempre toma la palabra, no la suelta, tiene un yoyismo impresionante. Es un yo hice, yo triunfé, yo, y no deja hablar a quien le quiere hacer preguntas. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que es una opinión más lo que está diciendo Nicola. Él podría haberle contestado y decirle: pues no, no lo digo porque me pague, no lo digo por dinero, lo digo porque así lo pienso, ¿no? Y dar una explicación, pero siento que se va a otros lados, se va a otros lugares, también. Como que está con la espada desenvainada, a ver quién, viendo moros con tranchete por todos lados, y todo se lo toma como que es hacia mí, es contra mí, soy el centro del universo. Y es muy contradictorio, te voy a decir por qué, porque si él se enoja porque lo tacha de corrupción, pero hace lo mismo con Nicola Porchela, o sea, en el mensaje lo acusa de que por quedar bien con la productora de hoy, les lo está atacando, entonces hace lo mismo, es un hombre contradictorio, está haciendo lo que dice que no le deben de hacer a él. Entonces, René Franco, ya lo dijimos, está muy perdido, ¿no? Es el personaje más perdido de los panelistas de la Casa de los Famosos. A lo mejor él es feliz de que se hable de él, pero pues ¿a qué precio? Porque pues un periodista vive de su credibilidad. Capaz que quiere, ya ves que están de moda los personajes malos. Ajá. Como Adame, como Laura Bozzo. A lo mejor quiere llegar ahí. No lo dudes. Ahora, el que sí es un personaje que en este perfil, pues obviamente estamos hablando de Adrián Marcelo, que resulta que se supone que ayer tenía que dar una rueda de prensa, ¿no? Al salir de la casa, el Borrego Nava ya explicó que sí fueron por él, o sea, fue un abogado y fue su representante por él. A la Casa de los Famosos, no fue su familia como en algún momento se dijo, fueron estas dos personas que lo fueron a sacar porque ya querían rescatar lo poco que le queda de cariño del público, ¿no? Wendy Guevara ayer decía en una entrevista con muchos medios que a ella Adrián Marcelo le dijo: yo quiero entrar a la Casa de los Famosos al menos para agarrar un poco del cariño que a ti te dieron. Y resultó que no, resultó que fue todo lo contrario, ¿no? Porque yo siento que quienes lo defienden es el público que ya lo seguía, pero el público nuevo... Los medios nuevo, que ya lo seguían, claro. Sí, el público nuevo, al público diferente que llegó, pues no lo recibieron pues con los brazos abiertos. Pues lo íbamos conociendo o lo conocimos ahí, yo lo conocía desde antes, pero no era consumidor de contenidos, lo conocí ahí y pues no me dan ganas de consumirlo, claro. Es que los que lo consumíamos, quedamos como payasos, ¿no? Entre pues ellos no. Yo, porque yo al principio decía, va a ser mi ganador, va a ser mi gallo. Fíjate, Ricardo Peralta, ahora que ya la casa está en paz,
el Ricardo que estamos viendo ahorita es el Ricardo que a mí me gustaba su contenido, es el Ricardo tranquilo. ¿Y lo perdonaste? No. Me está porque te enseñó la parte fea, ¿no? Claro, o sea, los seres humanos somos así, ¿no? Ajá. Todos somos así. Hay, a lo mejor en la oficina eres un hijo de la tiznada. Ya perdonaron a Ricardo, gente. A ver, o Jesús, los está convenciendo. ¿Cuánta gente tú conoces? Ajá. Que dices, este es un hijo de la tiznada aquí en el trabajo, y un día lo ves fuera, cómo trata a sus hijos, y dices, qué buena persona. Sí, pero la parte que a ti te toca no, exacto, es esa parte bonita. Lo mismo pasa en la casa de los famosos, ¿no? Ajá. Que nos muestran un lado, puede ser el lado que conocemos, el lado correcto, puede ser el incorrecto. Uh-huh. En el caso de Ricardo Peralta, en serio, yo ayer lo vi y decía, es que este eres tú, Ricardo. El pues que a mí me sigue cayendo gordo, yo lo veo y es que ya estás predispuesto también, ¿no? Uno se predispone con las acciones que los seres humanos van haciendo. Uh-huh. Y en el caso de Adrián Marcelo, en serio, pues yo tenía otra percepción. Jamás de él. Jamás lo perdonaré, dicen por ahí. Ahora, apareció primero en las redes sociales con esta imagen. Ajá. En un vuelo, ¿no? Llegando a Monterrey, porque pues él no acudió a la rueda de prensa, huyó para no dar la cara, y esta fue la primera imagen que tuvimos en el aeropuerto. Uh-huh. Y posteriormente su mejor amigo en el medio, La Mole, con quien tiene un canal de YouTube, resulta que publica una fotografía ya con él, muy felices, y dijo, muchachos, lo tenemos. Lo tenemos. Así como si lo hubieran rescatado. Ajá. Ajá. Como si lo hubieran rescatado. Y ahora sí la casa vale pa' puritita, pero cuando estaba Adrián no era lo máximo. Exacto. Ahora dice que es una porquería. Ajá. Que se queden con su reality cochino. Ajá. Pero bueno, así son. Pero entonces La Mole, ahí estaba, la vida perdonaré a Agapito, dice el triunfador. Ajá. Soy. Ok. Lo que sí es que ya se ve que los ojitos de Adrián están feliz. Ya se ve contento. Ya era lo que le faltaba. Ya se ven unos ojitos de que le faltaba algo en la vida, ¿no? ¿Salir? No. Ah, ya. Sí, ya. Los ojitos te lo dicen, le haces un zoom. Pero pues no le faltaba, pues ahí lo tenía. Pero a las cantidades que consume. No sé. Dicho por él, uh-huh, que creo que es como cada 4 o 5 horas. Que trae un vape en la mano, sí, es un vape. Ajá. Cada 4 o 5 horas tiene que tener. No, es una botella. Pues está como en la carnita asada regiomontana, ¿no? Ajá. Entonces. Ya tienen su hielerón ahí, Yeti. Sí, pues es carnita. Ahorita va a ser un calorón en el Monterrey. Ajá. ¿No? Entonces ya se reunió con su amigo, ya lo tienen, ya lo rescataron, ya irá recuperando su vida poco a poco. Tenemos una encuesta. Sí, que si Adrián es buena persona. Ajá. El 86 dice que no, y el 14 dice que sí. Yo creo que se le fue de la estrategia, no es que sea mala persona, se le pasó la estrategia y se pasó de tueste. Le faltaban su dosis y entonces por eso. Yo creo que el que sí quería ser el villano, sí quería ser el que detonaba las cosas, ¿no? Uh-huh. Esa era su intención principal, pero coincido contigo, o sea, hay veces que a uno se le van las cabras al monte, ¿no? Entonces, en el caso de él, como que no supo equilibrar, ¿no? Nubladito en Monterrey, qué rico. Ah, mira, entonces no está tan caluroso. Sí, se nubló por la llegada de Adrián Marcelo. Espero que solo sea nubladito. Ahora, lo van a tener que cuidar un tiempo, porque así como puede recibir a personas como el de la foto del aeropuerto, puede recibir ataques de otro tipo. O sea, sí le puede recibir De externos. Insultos y cosas no pero pues agradables. Está en su tierra con su gente, ya los medios ya lo apapacharon, ya los amigos ya lo están apapachando, ya qué más puede pedir. Pues sí, pero vamos a ver cómo reacciona el público, ¿no? Uh-huh, cómo poco no a poco. No siempre está en su tierra, es lo que dices. Ajá, y va a hacer, se supone que va a hacer shows. Uh-huh. Se supone que de aquí vienen varios shows que él hará en la República Mexicana. De hecho, va a venir a Juárez. ¿Viene a Juárez? Aquí viene a Juárez porque ahora que se realizó la feria en junio, el día que les tocaba a los hermanos de leche, el clima estuvo espantoso. Había una lluvia horrible, un aire espantoso y pospusieron la fecha y la van a tener que reponer los próximos meses. Y yo me ahí pregunto, seguramente ¿quién había va a querer comprar un boleto? No, pero pues sí, ya estaba pactada y solo fue por la lluvia. Seguramente había muchos boletos vendidos. Sí, seguramente sí, ¿eh? Vamos a hablar de Adrián Marcelo, ¿cómo de que no?
Oye, es impresionante cómo este señor salió de la casa de los famosos, pero no ha salido. De la casa de los famosos. Pero no ha salido. Que está ahí, dejó algo. Es como si estuviera su espíritu de maldad, ¿no? Ahí todavía. Su alma se quedó ahí y una que otra maña. Mira, para empezar, se siguen yendo los patrocinadores. Ya no se vayan, ya se fue el mal. Ya, o sea, ya casi, Marcelo, casi les van a ir a quitar la luz. Regresen, por favor. No, ayer sí fue el meme de que ya la Comisión Federal de Electricidad no apoya la violencia, va ahí. A alumbrarse con velas. A ver, ayer se fueron tres patrocinadores importantes. Vips, que les patrocinó la cena del pasado viernes. Ajá, muy importante. Recordemos que aparte, cuando fue su cena, Adrián Marcelo junto con Agustín hicieron una simulación, mientras estaban ahí la marca en las mesas, porque ponen la marca, hicieron una simulación de estar consumiendo sustancias. Uh-huh. Eso evidentemente a la marca no le viene bien. Yo creo que más bien por eso se fueron. Claro, está Domino's también. Ajá. Domino's ya se salió de la casa de los famosos. Y Lala particularmente era muy importante esta semana porque la prueba del líder era, no, la prueba de, perdón, del presupuesto semanal. Era como en una granja, ¿no? Era cuestiones de leche, uh-huh. era jugar con, eran cajitas, y entonces iba a tener la marca Lala por todos lados, tanto en los gorritos, pero en las cajitas de la leche, y resulta que Lala se salió también. Y uno de los que más les ha afectado, una de las marcas que más les ha afectado a los habitantes, pues es Holanda. Sí. Holanda. Porque resulta que estuvieron tratando de guardar helados. O sea, cuando se dieron cuenta que les iban a quitar el patrocinio, estaban guardando, pero se dieron cuenta en la producción y dijeron, no. Esto no. O sea, ya el patrocinio se va. Entonces no van a poder estar comiendo helado como si no hubiera un mañana, ¿no? Y es una de las marcas que más extrañan, porque a ellos definitivamente lo dulce, ¿no? Les da como, pues, alegría, claro. Digámoslo así. O sea, acuérdense que siempre se dice, ay, estás deprimido, cómprate un chocolate. Exacto. Fíjate, te voy a contar una anécdota bien interesante que me contó Charlie Mapachito. Ah, el Charlie. El Charlie Mapachito, ahí como lo ven, pues ha trabajado en hoteles muy importantes. Sí. Y en algún momento trabajó en el hotel donde llegaban todos los famosos a Guadalajara. Y entonces él me contó que Juan Gabriel, cuando haz de cuenta que no le iba bien, siempre pedían que le llevaran este nieve. Ajá. Así, pero unas cajas, ¿eh? No creas que una paletita, unas cajas. Sí, lo que yo me como en un mes, Juan Gabriel se lo comía en una sentada. En una sentada cuando le iba mal en el palenque. Ah, se ponía triste. Cuando le iba mal en el palenque llegaba y traca. ¿Y cuando le iba bien? Ah, ya no. No comía la nieve. Dicen que no se comía la nieve, se comía otra cosa. Ok. Ajá, pero nieve no. Bueno. Y entonces resulta que los pobres habitantes pues necesitan su azúcar, ¿no? Ay, ¿tú crees que no les den su azúcar? O sea, ya de perdida pues un sobrecito de azúcar, ¿cómo no? Pues no sé qué pidan en el presupuesto, o sea, a lo mejor no piden pura proteína. Se los dan sin marca. Es que aparte, aunque acuérdate, sí, cuando Wendy se comió 17 helados, o sea, no es lo mismo que tengas a tu disposición un refri lleno de helados, ¿no? Ajá, porque no los conocía, ¿o qué? ¿Eh? No los conocía. Es que ni Wendy come mucho. Mira, y hablando de la casa efemérides, el día de hoy es aniversario luctuoso 30 de Rodolfo Rodríguez Calixto, ¿te acuerdas de Calixto? Y 17 de Luciano Pavarotti, Calixto hermano de Mario Besares. De Mario Besares Rodríguez. 30 años, claro. Ajá. Que por eso está pillado. Sí, sí, sí. Que lo sigue una leyenda urbana, el pobre, sin deberla ni temerla. Uh-huh. Oye, pero volviendo a Adrián Marcelo y los patrocinios. Entonces, pues prácticamente Adrián Marcelo no sacó a ningún habitante, pero sacó muchos patrocinadores. Lo lograste, Adrián. Lo lograste, ya la sacaste a Adrián Marcelo. Ella dijo que lo iba a sacar como 3-4 días antes y mira, ajá, es una mujer de palabra. Y tómala, papá, ¿no? Está mala. Oye, y luego Andrea Legarreta habló del escándalo, pero de Odalis Ramírez. Ah, ok. Ajá, ya ves que Odalis Ramírez, pues fue la que prendió la llama
el día de la salida de Adrián Marcelo, ¿no? Sí. Ella prendió a la discusión, y provocó que Gala discutiera con Adrián Marcelo, de alguna manera indirectamente lo hizo, o muy directamente. Y entonces, ¿qué dijo Andrea Legarreta sobre el tema? Dice, siento que Odalis es una excelente conductora, tal vez se puso nerviosa por el poco manejo de crisis, pero a todos nos puede pasar, es lo que dice Andrea Legarreta. Y dice que tal vez por la poca experiencia, pero ¿cuál poca experiencia? Que Odalis no lleva años ahí. No, Odalis tiene toda la vida en la televisión. Ajá. Bueno, pero si ella se resbaló con lo del dólar, cualquiera, exacto, puede resbalarse, es a lo que se refiere. Además, yo lo dije aquí, no nos hagamos tarugos, Odalis Ramírez no se equivocó. Estaba Odalis leyendo un guión. Odalis Ramírez puso el pecho. Odalis Ramírez se echó la culpa, pero la producción le había ordenado cada palabra que ella dijo. Uh-huh, claro. Uh-huh. Ahí no es a título personal, todo no. Es guión. No, por supuesto que no. Justamente por la experiencia que tiene la mujer, ¿tú crees que a título personal iba a mover los hilos de un programa donde están estos señores encerrados? Claro que no. Y la frase que removió, que le preguntó de nuevo a Adrián Marcelo, es la que está en boca de todo mundo y por la que lo corrieron, no se fue, vaya usted a saber. Exacto. La de que una mujer menos que ajá. Oye, y luego estaba oyendo a Horacio Villalobos en el podcast de Nacho Lozano, uh-huh, y le preguntaron, ya saben que, la verdad es que Horacio Villalobos, desde mi punto de vista, cuando es imparcial, es un gran crítico de televisión. Sí. La neta, es un hombre muy culto, es un hombre muy inteligente, desde mi punto de vista. Y entonces lo entrevista, Y dice, pues es que de verdad se pasó de lanza, dice. O sea, él que estuvo en la casa de Maripili opinando, dice, esto rebasó todo. O sea, esto se fue a otro nivel y realmente Adrián Marcelo no tendría que estar en la pantalla. Efectivamente, sí es un problema. Ahora, para la gente que no le queda claro por qué los patrocinadores se fueron, a quien le parece exagerado, lo que pasa es que hoy las empresas, hoy y siempre, tienen que ser socialmente responsables, ¿no? Ese es un lema. Y evidentemente el relacionar su marca con estos temas tan delicados que se han tocado en la casa, a ninguna marca le convenía. No, pues empiezan a perder ventas, claro. Hay una leyenda urbana de esta semana que dicen que realmente la que marcó la pauta de la salida fue Coca-Cola. O sea, porque Coca-Cola está en toda la casa y es la única marca que no se ha ido. Está en toda la casa. Y entonces se piensa que fue quienes dijeron, ¿saben qué? O se va Adrián o se va Coca-Cola. Mm. Y Coca-Cola yo creo que ya sería el acabose, porque es quien más espacio tiene en todos los rincones de la casa. Hay refris de ellos por todos lados. Pues ya han de estar entrando duro las Coca-Cola, ¿no? Aprovechen, porque acuérdense cómo cuando sopa no patrocinan. Coca-Cola. ¿No te acuerdas los pleitos de Laura Bozzo? Mm. Eran por una coquita. Ay, pero ¿a poco no le podían llevar su coquita disfrazada? Pues deberían, pero ella peleaba y se ponía como Chucky por la coquita. Upsi. Porque no se la ponían en el presupuesto. Que se mira deprimente, dice Felipe Rubio, la casa de los famosos, el ambiente, y nos saluda, buen fin de semana para todos. Sí, se ve deprimente, yo lo veo así como que, guerra de almohadazos, guerra de acá, que ya se reconciliaron algunos, ya se pelearon, uh-huh, otros, bueno. Pero será porque dice que no, como no están los patrocinadores, que han ido quitando, es como una casa desmantelada, ¿no? Como sin presupuesto. Ajá, sí, como que fuiste quitando y quitando. Porque, no tanto por el comportamiento de nuestros habitantes. Ajá, okay. Creo que más bien por ahí va, ¿no? Ya. Y bueno, luego Jorge Carvajal dijo en su canal de YouTube que Adrián Marcelo, pues tuvo avión privado para regresar a Monterrey. Okay. Ajá, eso lo comentó el periodista en su canal de Productora 69, en donde dijo, mira lo siguiente, a ver, espérame, ¿dónde está lo de Jorge? Según Carvajal, después de que Adrián llegó a un acuerdo con la producción, lo sacaron en un camionetón, pues digamos que lo sacaran en ¿qué? ¿No? Pues lo tenían que sacar en lujo, ¿no? La casa es lujosa. Y para aprovechar la madrugada y se fueron directo al aeropuerto de Toluca. Se bajó del camionetón y frente a él tenía un avión privado para 7 personas, se trepó junto con sus amigos y se fueron a Monterrey.
quien pagó el avión privado de Toluca a Monterrey fueron los de Endemol. Ellos se cayeron con alrededor de 500,000 pesos el vuelo nada más a Monterrey. Era quien lo estaba protegiendo, entonces no hay posibilidad de que regrese a las galas. De hecho, siguen las discusiones y las negociaciones de cómo van a quedar, dijo Jorge Carvajal. Porque se supone que aunque fuera decisión propia, él podría estar en las galas, ¿no? Uh-huh. Sentado opinando. Sí. Pero pues sus opiniones son muy peligrosas. Es como la divaza que se fue y siguió en las galas. Sí, y como diría mi Kimberly, eso es muy pegriloso. Sí. Imagínate tenerlo sentado ahí y que otra vez vuelva a decir una barbaridad, pues se va a Coca-Cola, que es lo único que queda. Ahí la gala es la de René, es al único que le dan la palabra. La gala de René. Chubetón nos manda super chat. Adrián Marcelo también compró seguidores de Arabia, está de moda. Está ¡ándale! De moda. Mira, es que ahora los mexicanos estamos de moda en Arabia. Sí, somos famosos por allá. Bueno, y luego también dicen Maguicha, María Luisa Valdés Doria, dice que han despedido mucha gente por el tema de Adrián Marcelo. Adrián Marcelo, claro. Ajá. El tema de Adrián Marcelo ha sido un problema dentro de la producción de Endemol, que son los que tienen la franquicia, ¿no? De este concepto. Ellos se lo venden a Televisa. Por eso es el problema, porque hay mucho jefe por medio. Uh-huh. Fíjate que hasta extraoficialmente también se comenta, porque pues no se puede comprobar. Sí se comprueba que hubo ejecutivos que fueron el lunes a las instalaciones de Endemol. Ajá. Un día antes de la salida de Adrián Marcelo. Recordemos que esto pasó el martes negro. Y el que dicen que visitó y que fue a poner las cosas en su lugar, cosa que nunca sucede, fue Emilio Azcárraga Jan. El mero mero. Ajá, que Emilio Azcárraga Jan estaba, como vio tanto desastre, le estaban llegando tanta cancelación de anunciantes, fue y se plantó junto con los ejecutivos a darles un regañadón, que decía, ¿qué está pasando aquí? O sea, esto no es normal. Y yo creo que con esto, la relación Televisa-Endemol está un poco fracturada, porque los ejecutivos de Endemol han estado todo el tiempo empecinados, están todo el tiempo tratando de sostener a personajes como Adrián Marcelo. Uh-huh. Entonces, y en Televisa, Adrián Marcelo hubiera salido desde la segunda semana. Esa es la verdad. En Televisa no estaban satisfechos. Por eso de que la gente dice, es que en Televisa, qué varo. No, no es Televisa en realidad. En Televisa los ataron de manos porque los que tenían el poder del programa tal es Endemol. Los que lo tienen encerrados y tienen el acceso directo a ellos es Endemol. Es que ¿qué pasa en Televisa cuando algo no funciona? Lo sacan. Lo sacan, lo vetan, lo uh-huh. corren, lo quitan, lo mueven, lo cambian de horario, pero sí. No permanece. O sea, la Rosa María Noguerón, porque tanto que la atacan, sí, ella es la que única que pertenece a Televisa uh-huh. y es como el punto de unión, es el puente entre Endemol y Televisa. De allí en fuera, toda la gente de producción. Ay, ¿qué es eso? No, no es caso de eso. Está toda la producción, ajá. ¿No? Toda la producción es contratada por Endemol, uh-huh. no por Televisa. Todos los asistentes, la jefa, ¿no? Sí. Ellos son contratados por Endemol. Eso es lo que la gente no termina de entender. No, Televisa sí la transmite, pero su gente no están tan involucrados. Uh-huh. Entonces, por eso es que parece que sí despidieron a algunas personas. A mí lo que me han dicho es que el ambiente en Endemol todas las temporadas ha sido espantoso. Es un infierno trabajar en Endemol. Es un infierno trabajar con los ejecutivos de Endemol. Tienen unas formas y unas, y hay unas historias que yo estoy enterado, pero no autorizado para contarlas, terribles. O sea, unas cosas que no darían crédito de lo que ha pasado. ¿Qué les he contado yo? La corrupción de Endemol, por ejemplo, con Alicia Machado. Eso se los pude contar, ¿no? La corrupción de que tuviera comunicación todo el tiempo. El ambiente de Endemol está lleno de eso, de corrupción. Lo acabamos de ver con Mario Besares, que se le salió decir que había visto su celular. Uh-huh. Entonces, y que realmente no lo hacemos. No, y todo eso de que entran al confesionario y salen uh-huh. con información y de que ya se van. No deben de tener contacto con el exterior y lo tienen. Correcto,
Eso es corrupto, ¿no? Son corruptos ahí. No respetan eso su propio trampa. Formato. No uh-huh. respetan su propio formato. Pero fíjate que la corrupción curioso. Es que Mario estuviera pagando por información de afuera. Eso es una trampa. Pero fíjate, finalmente ellos son los que defendían tanto el concepto y al interior decían, es que no podemos correr a Adrián Marcelo porque entonces va contra el formato. Pues también contra el formato va que les pasen información uh-huh. y no a todos. No, es porque selectivo. No meten a todos al confesionario y a todos les dicen lo mismo. Es selectivo, ¿no? Sí, es selectivo cuando, por ejemplo, alguien se quiere ir. Exacto. Como Arat. Que se quería ir y entonces ya lo metieron al confesionario y ya volvió con uh-huh. soltando cositas que seguramente le dijeron ahí. Cuando se les ponen chukis, ajá. cuando se ponen así muy alterados de que yo ya me voy y yo estoy en desacuerdo y esto, es cuando les empiezan a dar dulcecitos. Y cuando apagan las cámaras, eso tampoco está... La censura. Debería de pasar, se supone que es transmisión las 24 horas. A los que pagan VIX les dicen, el programa va a ser transmitido las 24 horas. No, cuando nos dé la gana o cuando pase algo feo, vamos a apagar tantito las cámaras, vamos a poner todo uh-huh. negro o vamos a mandar al baño y sí. tú no te vas a enterar de qué está pasando. No, y mira, realmente me parece que la casa mexicana está menos censurada que la de Estados Unidos. Uh-huh. La de Estados Unidos es así, apagan las cámaras cada 5 minutos. Allá censuraban para que no viéramos cosas... interesantes y poder pasarlas en las galas uh-huh. para que no se volviera viral antes de llegar a la gala. Ajá. Y luego, bueno, pues ahorita el tema también está de Gala Montes, hablando de pura gala, ¿no? Gala Montes y Brigitte Bozzo, que justo lo que decíamos, o sea, pareciera que Adrián Marcelo se fue, pero no se fue, porque sigue siendo el tema de conversación dentro de la casa, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, una Brigitte Bozzo que con el paso de las semanas se fue haciendo química con él, ¿no? Le fue cayendo bien, se fueron haciendo amiguis. La fue envolviendo más bien. Sí, se fueron haciendo amiguis y ella ahorita sigue cegada un poco en el tema sin saber, por ejemplo, lo soez y vulgar que fue Adrián Marcelo al aventar vello púbico a su comida. Uh-huh. Ella desconoce esa información. El día que salga va a quedar como payasa, ¿no? Sí. Porque ha defendido a una persona que sí la violentó a sus espaldas. Más que nada a sus espaldas. ¿Sí? Y entonces, y que también la envolvió como envolvió a Shanique Berman, un poco, ¿no? Sí, la única que no ha logrado envolver es a Gala ni a Karime. Exacto. Y entonces, porque dicen por ahí que los lobos se visten de oveja, ¿no? Muchas veces. Ya se reconciliaron, parece. Sí, parece que hay una reconciliación entre Brigitte y Gala, pero han tenido unas horas en los últimos, sí, desde la salida de Adrián. 48 horas desde que se fue Adrián, uh-huh. bueno, desde ¿cuándo se fue? El martes. ¿No? El martes negro. Bueno, 72, las que sean. Sí. Ya se pelean, bueno, no se pelearon, sino que Brigitte se separó, se fue al cuarto tierra, empezó sí. a hacer como que amiguillos ahí, como uh-huh. que más para allá que para acá, a sacarle la lengua a Gala, a no pelarla, a Karime. Y ya se dio cuenta, ya dijo que no, este es mi equipo y voy a estar con ustedes hasta la muerte. Sí, pues es que ha habido como rispidez, ¿no? Uh-huh. Ella decía que no estaba tan de acuerdo con los temas que tocaba Gala. Y al final también tenía que ver un poco estos mensajes que grita la mamá, ¿no? Ajá. Porque la mamá le ha estado gritando de una forma constante que se individualice. Ya siéntese, señora, la niña es la que estaba dentro, no usted. Ajá, y lo único que está haciendo la señora es ponerla en riesgo, porque si ella se vuelve individual, probablemente le dé su lugar en la final a alguien de tierra. Claro. O sea, no, y ya bajó en las encuestas, mira, mucho. Te voy a buscar una y sí, ya está casi uh-huh. llegándole a tierra. Exacto, bajó mucho su popularidad, doña. Porque aparte, a ver, entendamos que en este negocio últimamente te aman un día, puede ser el más amado y a las 3 horas puede ser el más lo odiado. Lo que pasó con Brigitte, estaba hasta el tope de las encuestas, uh-huh. le da la espalda a su equipo o como que lo intentó hacer. Yo digo, ay, no era para tanto, pero bueno, pues sí somos medio sentidos. Y aquí está la encuesta. 37% va ganando es la encuesta de Vaya Vaya, ¿eh? Es una de las más confiables. Tiene 56 mil votos no más. Ok. El 37% va ganando Karime, el
33% va ganando Mario y el 25% va ganando Brigitte, pero Brigitte estaba a la par de Mario llegó a estar en primer lugar. Hasta arriba, sí. Uh-huh. Ahorita ya bajó pues sus 10 puntotes casi. Y pues atrás, muy atrás, Ricardo y Cian con 3 y 2 respectivamente. Claro, que a ellos, mira, a ver, porque yo lo que digo es que tenemos que estar pilas como audiencia. O sea, no les compremos que ahora ya son buenos, no les compremos claro que ahora ya son divertidos. Lo que sucedió es que el terremoto Adrián Marcelo a ellos les movió todo y los movió de cabeza y se dieron cuenta que estaban cometiendo errores garrafales y que algo muy feo estaba pasando afuera con su equipo. Entonces, este cambio de actitud no es genuino. Tardaron mucho para darse cuenta, que se les vació el cuarto y hasta ahorita se están dando cuenta. Pues que a ver, no es real, este cambio de actitud no es real, por eso pilas, pilas como audiencia, porque nos están queriendo ver la cara, nos están queriendo manipular y ellos ya nos mostraron qué piensan y cómo son. Uh-huh. Si hubiera sido al revés, si ellos hubieran ido sacando los de mar, ellos estarían igual burlándose de todo mundo, haciendo chistes de que hay que aventarle agua caliente a Brigitte. Es decir, estarían en la misma actitud. Si estuvieran ganando, imagínate cómo estarían de soberbios. Uf, si entraron así, si entraron con la soberbia al tope. Ay, México, ya, perdóname, no sé qué. México, no me quiero ir. Me divierte que me nominen, pero no me quiero ir. Preguntándose, ¿no? ¿Me querrán todavía? Pues no, no te queremos. Exacto. Entonces, pilas con eso, ¿eh? No se me deje manipular, señora hermosa, señora de la casa. Usted no se me anda dejando manipular. Por los tierrosos, no. La única que se dejó manipular ahí fue Brigitte. Sí, y porque su mamá. Ella sí le está comprando esta cosa de vamos a ser divertidos en tierra. Y ella les está sumando a tierra y ella al mismo tiempo la mamá de fuera. Brigitte tiene todos los requisitos para ser la mamá de, como la mamá de Lucero, la mamá de... ¡Ándale! Yolette. Así toda metiche, quisiera estar ahí adentro ella. Toda metiche. Sí, ella, yo creo que ella, quítate mocosa, yo debería estar ahí. Ajá. Sí, se ve que yo jugaría bueno, mejor que a todo el mundo empezó a bromear y dijeron, ay, mira, no sabíamos que Marisela es la mamá de Brigitte. Sí, símbolo sexual, la doña. Oye, la encuesta, vamos a cerrarla. Dote. Sí, claro. Si han esa estrategia, dicen por aquí, ya no le compramos nada. No, ay, ya no les compro absolutamente. Ya es muy tarde. Nada. No, pues nadie cree que la amistad de Gala y Brigitte haya terminado. El 64% dice que sí, ya terminó. Y el 36% dice que no. Ok, va ganando el que sí. Uh-huh. Como diría Yuridia, ya es muy tarde para la cordura.